tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Tenemos algunos problemas técnicos, pero ahora vamos ya adelante. Quería refrendar la bienvenida al evento Masculinidad de Universidad, temas, problemas y debates vigentes. Quiero refrendar los agradecimientos a todo el equipo del ISUE, a la dirección, a la Secretaría Técnica, al equipo de cómputo que está resolviendo los problemas esta mañana. Y sobre todo también a las compañeras de la CINIG del ISUE, que es desde donde se organiza este evento, a la doctora Gabriela de la Cruz, que nos va a hacer el enorme favor de moderar la segunda mesa, y sobre todo refrendo las gracias a Olivia Tena, a César Torres y a Lisiles por su disposición y amabilidad para compartir sus trabajos el día de hoy. Bueno, el director de ISUE, el doctor Hugo Casanova Cardiel, se encuentra de viaje por un tema, un compromiso académico, pero nos ha dejado un video de inauguración y de bienvenida, el cual vamos a ver a continuación. Buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida. Hemos convocado a una jornada de reflexión sobre el tema masculinidad y universidad, temas, problemas y debates vigentes. La jornada de reflexión se inscribe en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la hemos convocado desde la propia Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto. Tendremos la presentación de una conferencia, de una mesa redonda y contaremos con destacadas y destacados académicos, expertas y expertos en esta temática. Les doy, insisto, la más cordial bienvenida y estoy seguro que la jornada será de la más alta relevancia. Un saludo cordial. Voy a contar la mecánica del evento. Como habrán podido ver, comenzaremos con la conferencia de la doctora Olivia Tena, quien ahora presentaré a continuación. A las 11:15 haremos una pequeña pausa. Después, a las 11:30, comenzaremos con la mesa redonda Investigación con Perspectiva de Masculinidades. Y bueno, pues quisiera decir que en el dinámico ambiente actual de género en la universidad, ¿verdad? Un ambiente que se dinamiza sobre todo en meses como este, pues en los estudios de las masculinidades son cada vez más referidos y convocados, ¿no? Esto porque desde ahí, por supuesto, apuntamos a formas de violencia cotidianas y también a expresiones e ideales ligados pues, a la diferencia sexual, a los privilegios, a las relaciones y también al lugar de las identidades diversas. Con esto entonces pues, se plantean cuestionamientos importantes. ¿Cuál es el lugar de los académicos, de los profesores, de los estudiantes y trabajadores hombres en este nuevo ordenamiento? ¿Qué tienen que decir las diversas líneas de investigación y trabajo que surgen de las masculinidades? ¿Cómo y qué tenemos que aprender de los feminismos de los de siempre, pero también los feminismos más recientes, ¿verdad?, de las estudiantes jóvenes? ¿Y qué hacer finalmente, ¿verdad?, con la masculinidad de la universidad? ¿Reeducarla, renovarla, empujarla al límite? Es decir, son cuestiones que se ponen sobre la mesa. Masculinidad y universidad, entonces, proponemos situar algunos de los temas, problemas y debates vigentes a partir de dos puntos de vista que consideramos fundamentales. El de los feminismos, que mira hacia las masculinidades como punto de partida, y el de la investigación con perspectiva específica de masculinidades. Bueno, pues dicho esto, hay que agregar, por supuesto, que este evento se suma pues, a un objetivo supremo y esencial en la universidad, que es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto, evidentemente, en el marco del 25N y en los 16 días de activismo convocados por nuestra universidad, así como en diversas partes de América Latina y en el mundo. Bueno, pues dicho esto, daremos parte a la conferencia de la doctora Olivia Tena Guerrero, La condición de género masculina en el centro del debate feminista universitario, dilemas y posibles alianzas. Bueno, Olivia Tena Guerrero es doctora en sociología, cuenta con una amplia experiencia de investigación feminista sobre la condición masculina y sobre las instituciones policiales. Está adscrita al programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones
interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM, en donde es profesora titular. Y bueno, Olivia me ha mandado una semblanza muy, muy breve, pero yo quisiera agregar que algunos de sus trabajos pioneros en masculinidades los hemos leído y han sido gran inspiración. Me gustaría mencionar Estudiar la masculinidad para qué, ¿verdad? Un texto de 2010 que plantea algunas de las tensiones que, como veremos, me parece en la segunda parte, siguen muy vigentes todavía al interior de las instituciones de educación superior. Ser esposos e hijos, prácticas y valoraciones de varones mexicanos, en coautoría con Juan Guillermo Figueroa, y reflexiones sobre masculinidades y empleo, entre otros. También Olivia forma parte del grupo asesor del trabajo con hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGO de la UNAM. Y bueno, escucharla es siempre un placer, un aprendizaje y una gran inspiración. Adelante, Olivia, gracias. Tu micrófono, Olivia. Muchas gracias y gracias por complementar mi presentación. Porque sí, bueno, voy a compartir pantalla y en lo que lo voy haciendo voy comentando un poquito sobre esto que decía Mauricio. Porque sí, en realidad, mi preocupación desde hace, pues ya a mi edad cuesta trabajo decir años porque ya hablamos de décadas, ¿no? Cada vez más se van haciendo, se van extendiendo. Pero sí diría que en los años 90, a finales de los años 90, inició mi preocupación. Pero no inició solamente porque a mí se me ocurriera, quiero decirlo, porque yo no había volteado a ver los estudios de masculinidad, sino que yo, por una idea todavía muy positivista que tenía sobre el que siempre tenía que haber grupos de comparación y grupos controles en las investigaciones, en mi tesis doctoral, introduje un grupo de hombres, aunque mi objetivo era un grupo de mujeres, de entrevistas, era una investigación de tipo cualitativa y demás. Sin embargo, al hacer eso, lo que sucedió es que mucha gente empezó a atender mis datos de masculinidad de los hombres, ¿no? Y yo misma, y a publicarlos, porque eran mucho, muy sorprendentes, todas estas brechas que había en formas de vida, ¿no? No hablo de brechas cuantitativas, sino de formas de vida, el fenómeno que yo estudiaba, que era la soltería en ese tiempo, ¿no? Y a partir de ahí tuve mucho debate con compañeras feministas que no estaban de acuerdo todavía en los noventas de que los hombres fueran objeto de estudio de feminismo, ¿no? Y yo tuve que escribir este texto que dice Mauricio, fue el primer texto que yo escribí, de manera formal, digamos, ¿no? Porque ya lo decía yo, ya lo estaba yo haciendo, o ya había publicado mis datos también, pero mi primer texto teórico de reflexión que tuve que hacer, porque yo tenía que tener argumentos, y este es un tip, para tener argumentos hay que escribirlos, ¿no? De otra manera no los tomamos tampoco tan en serio, fue estudiar masculinidad para qué, que esa era mi gran pregunta. Ahora tengo más o menos claro el para qué, siempre estoy buscando los para qué de estudiar la masculinidad, y agradezco esta invitación porque me da la oportunidad siempre de estudiar un poquito más, de leer a mis colegas, de confrontar y tensionar puntos de vista, pero sobre todo de plantear alternativas, que a mí me parece que estamos en el momento de plantear alternativas. Yo agradezco a la CIGU, el ISUE, ¿no? Este esfuerzo en este tiempo tan importante de los 16 días de activismo para erradicar la violencia, desde las masculinidades en este caso, porque siempre ha sido desde las mujeres, desde lo que las mujeres tenemos que hacer o dejar de hacer para que nos dejen de violentar. Y en este caso estamos buscando una alternativa, que yo creo que es la alternativa de lo que resta del siglo, que tenemos que enfocar, que es en las masculinidades, sin que por eso tengamos que entender, como ya lo hemos discutido mucho en este campo, que la masculinidad implica que todos los hombres son iguales, ¿no? Ya sabemos que no es así. Robert Connell, R. Connell después, Will Connell después, nos lo ha indicado de manera muy, muy clara, como entre los hombres también hay jerarquías, también se aspira a un tipo de masculinidad, pero también a mí esta teoría de Robin Connell, a mí me ha dado la posibilidad de entender que también hay posibilidad de disidencias en la masculinidad, no solo de disidencias sexuales, que es como se suele utilizar en este campo la palabra disidencias, ¿no? Porque no es solamente para ser disidente de la masculinidad, no tenemos que alejarnos de la heterosexualidad, porque entonces, bueno, eso sería otra imposición y otro mandato, ¿no? Sino abrir las posibilidades
de diferentes formas de ejercer la masculinidad. Entonces, por ahí va un poquito mi propuesta, por eso hablo yo en el título de posibles alianzas y presento esta imagen, porque termino también, o sea, planteando esto que ojalá que lo podamos discutir al final, de si es posible que hagamos alianzas con el feminismo, que eso es un tema. Yo quiero decir, Mauricio, Gabriela, Ali, que casi en todos los foros donde últimamente he hablado de masculinidad, que han sido muchos además, a mí, yo estoy muy impresionada, de verdad, de la preocupación que hay por esta temática a partir de esta llamada cuarta ola feminista, que hay que agradecer a las jóvenes, ¿no? Que nos han movido de nuestro punto de tranquilidad a las feministas para volver a poner la atención en este tema. Porque hay una gran preocupación de los propios hombres, y claro, de las mujeres jóvenes, por establecer alianzas. Pero los hombres muchas veces no saben cómo, ni qué significa, ni si van a ser bien recibidos por las feministas, ni qué significa eso, y qué significa también eso de deconstruirse. En fin, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque como ven, son un montón de puntos, y el tiempo en estos eventos no es tan largo, ¿no? Pero tendremos tiempo para discutir. Entonces, quiero empezar, por estar platicando, no he empezado la presentación, espérenme tantito. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí la estamos viendo, pero la estamos viendo. A ver, ahí ya se ve un poco más grande. Creo que la mejor opción para Zoom es si le pones abajo en la imagen que tiene un librito. Porque así no se te va a pantalla completa, pero la podemos ver más grande. Pero sí le puedo decir, es que lo que no estoy encontrando es... Es abajo, Olivia, abajo donde tienes la imagen de la mujer. Abajito ahí tienes un librito, yo dale clic ahí. Date un poco a la derecha, hacia el otro lado. La que sigue, dos más, una más. Esta. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí le pico y qué pasa? Ahí picaré. A ver. ¿Y qué debe de pasar? Ahí deberíamos verla ya grande, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ya está. Muchas gracias. Siempre se aprende algo nuevo, Mauricio, con esta tecnología. Ok, entonces, empezando con esto, quisiera empezar señalando primero que cuáles son como los puntos teóricos de los cuales yo quisiera partir para platicar de esto. Primero, por supuesto, entender... ¿no? Que los teóricos de masculinidad, y que siempre hay que decirlo, yo sé que lo decimos muchas veces, pero siempre hay que decirlo, surgen del feminismo, ¿sí? Tienen su origen justamente en feminismo, aunque después algunos estudios de la masculinidad se han ido por cuenta propia y otros siguen más cercanos. Yo diría que hay un gradiente ahí que nos acerca o nos separa de los teóricos de masculinidad, lo digo así para no detallarlo más. Pero que el feminismo es una teoría social y también es un movimiento político, en este énfasis se pone, por ejemplo, Daniela Cerva en alguno de sus textos recientes de 2018. Y yo quiero señalar que el feminismo, tanto como teoría como movimiento, atiende diferentes niveles de la realidad, desde una dimensión estructural hasta una dimensión subjetiva, pasando por la política y por la relacional. Entonces, ese es como una de las grandes... ventajas, diríamos, una gran mirada que también tendríamos que compartir con los estudios de la masculinidad. Porque planteo esto porque a mí muchas veces me da la impresión de que al estar tratando de transformar masculinidades nos estamos quedando en una dimensión muy subjetiva de la sensibilización, ¿no? Y estamos perdiendo de vista los otros niveles, ¿no? Entonces, esto para empezar a llamar la atención de esta mirada del feminismo, que trato de buscar siempre puntos de coincidencia con el trabajo de género, las masculinidades, ¿no? Entonces, aquí lo presento de manera gráfica, estudios de masculinidad, ¿no? Que surgen de las teorías feministas y de género, o yo diría que hoy día ya forman parte, porque nos ha costado mucho trabajo decirlo, pero forman parte ya de las teorías feministas y de género, también de los movimientos lésbico GBT y los movimientos feministas. Es decir, como ven, tanto el feminismo y como parte de este estudio de la masculinidad son movimiento político también, ¿sí? También implican activismo porque queremos transformar la realidad. Entonces, es propuesta teórica y analítica, como decíamos, y acción política. Ahora,
¿Cuáles han sido los riesgos de los estudios de masculinidad, ¿sí?, que yo he visto desde el feminismo o desde mi mirada crítica feminista? Ya decía yo en la diapositiva anterior, esta tendencia, en algunos casos, de pensar únicamente en términos subjetivos o solamente relacionales, ¿no? Cuando el género, ¿sí?, está planteado también, ¿sí?, como algo que tiene que mirarse a nivel estructural, ¿no? Desde una mirada feminista. Y otra, derivado de lo anterior, hay un riesgo de que se pierda el sentido crítico. Y yo llego un poco en broma, porque mis alumnas me lo dicen en broma, cuando me han escuchado mucho decir lo que voy a decir ahorita, ya tengo que patentar esto que voy a decir, porque lo repito mucho. Pero digo, la pérdida del sentido crítico y victimización y autoflagelación, yo le resumo como diciendo, ¿sí?, que de pronto quienes estudian masculinidad se miran solamente el ombligo en un círculo que no termina, ¿no? De si no somos iguales, cuáles son las tipificaciones, las categorías de diferente hombre, mirándose a sí mismos, olvidando, ¿sí?, y yo lo he dicho muchas veces, olvidando lo que primero esgrimieron, que es la importancia de la mirada relacional, ¿no? Entonces, yo sé que es muy fácil llegar a eso, porque cuando se está en deconstrucción, como los hombres hoy, muchos hombres dicen, pues tienen que mirarse hacia adentro, ¿sí?, pero no podemos quedarnos mirándonos hacia adentro si no miramos hacia la posibilidad de un cambio en un sentido político. No nada más de que yo voy a cambiar, sino cómo hacer para hacer este cambio en un sentido político. Entonces, aquí citando a Rolling Connell, ¿sí?, diríamos, quiero resaltar tres definiciones o tres características que ella pone para definir lo que es la masculinidad. Por un lado, la masculinidad entendida como una posición. Eso es muy importante en todo el mundo, pero en todos los contextos, pero particularmente en la universidad, donde sabemos que hay jerarquías, meritocracias, etcétera, ¿sí?, que las masculinidades no están en cualquier lado, ¿sí?, están en ciertas posiciones, a veces en una posición, a veces en otra, ¿sí?, y entonces tenemos que considerar las masculinidades, en qué posición se encuentran, para entonces entender las prácticas para las cuales se comprometen en esa posición. Es decir, la práctica en las que algunos hombres se comprometen no son las mismas si tú estás en una posición de una dirección que si tú estás en una posición de un estudiantado, ¿no?, en ese sentido, o en una posición de un personal administrativo o un personal de mantenimiento o de limpieza. Entonces, las prácticas y sus efectos están muy vinculadas, es decir, los mandatos de lo permitido y lo no permitido están muy vinculadas con posiciones y con las prácticas. Por lo tanto, así es como yo lo interpreto, y por lo tanto, con él define la masculinidad como una configuración de la práctica, entre otras, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, ¿sí?, presento pequeño esquema, tratando de entender las violencias de género, porque siempre que hablamos de masculinidad, inevitablemente nos acercamos a hablar de las violencias. Violencias de género que son explícitas o sutiles en las universidades, ¿sí? Y entendemos que en parte este tipo de violencias parten de una violencia estructural, ¿sí? Es decir, de una estructura institucional que también está en un contexto nacional y global, que no la vamos a separar, porque hay una tendencia de decir que las universidades están separadas de todo y somos capaces de todo. No, gran parte de la problemática es que estamos dentro de estos contextos patriarcales, pero que hemos asimilado como institución esta estructura patriarcal, ¿sí?, y estas violencias estructurales, que hay que llamarles violencias también, cuando hay omisiones, cuando hay descreimientos, cuando a nivel institucional también son violencias, aunque no se identifique a un actor en particular. Y bueno, cuando hablamos de violencias contra las mujeres, pongo una flechita hacia abajo para representar esta jerarquía de género, ¿sí?, donde estas violencias contra las mujeres es por considerarlas inferiores, subordinadas, pues objetivables. Y las violencias contra otros hombres la pongo en términos horizontales, porque es entre relativamente iguales, aunque ya nos lo decía Connell también, ¿sí?, los hombres también tienen diferencias estructurales por sistemas de opresión raciales, sexuales, identitarios, de clase,
etcétera, ¿no? Entonces, pero estas violencias contra otros hombres que también se llegan a ejercer cuando algún hombre disiente de la masculinidad. En cualquier sentido, no solamente en el sexual, yo quiero decir esto, ¿eh? La disidencia, insisto, no solamente es una disidencia sexual, aunque es una muy importante, sino las disidencias en términos de estas normativas que rigen la masculinidad también, ¿no? Como el estudiante que de pronto viene a mis grupos de investigación que son feministas y después me cuenta que sus grupos de pares, estudiantes también, le están preguntando si ya se volvió puto o por qué está con nosotras, ¿no? ¿Sí? Lo empiezan a hostigar, lo empiezan a excluir porque está con el grupo de feministas. O sea, el ser feminista como algo inadecuado, ¿no? En el caso de los varones, y que se requiere cierto grado de disidencia para poder enfrentar. Incluso los hombres gays, ¿sí? Pues no todos son igualitarios. Se requiere un grado de disidencia de género, de disidencia de la masculinidad. La disidencia sexual no es suficiente, ¿no? Y también contemplar, ¿sí? ¿Cuáles son esos pactos y narrativas que se dan entre pares? No solamente las violencias, sino también cómo hay pactos que les llamamos pactos patriarcales, como parte de las categorías feministas, estos pactos patriarcales que permiten, ¿sí?, estos silencios y omisiones en torno a las violencias contra las mujeres. Entonces, yo aquí retomo también otra vez a Daniela Serva, porque ella le llama doble anclaje, me gusta mucho como una categoría a incorporar, cuando está hablando de la universidad y que también otras instituciones tienen este doble anclaje, pero aquí particularmente creo que es algo que caracteriza a las instituciones, el doble anclaje institucional y sus efectos en la configuración de la práctica masculina. ¿Sí? Aquí lo que está ella considerando como ese doble anclaje, ¿sí?, es el feminismo como un campo, ella habla de los teos de género, pero yo quiero llamarle el feminismo como campo de conocimiento, pero también, y quiero llamarle feminismo como política institucional en la universidad, porque creo que hoy más que nunca, aunque no logramos que nuestro posgrado se llamara feminista, no lo logramos, quienes iniciamos toda esta parte hace décadas, este trabajo por los estudios de posgrado, al final se llama género, pero tenemos que reconocer que hoy más que nunca ya la palabra feminismo le estamos perdiendo poco a poco ese miedo que se ha tenido durante mucho tiempo. Entonces, el feminismo como campo de conocimiento y como política institucional que cada vez va avanzando más en la universidad y que prueba de ello es este evento, me parece a mí, ¿no? Entonces, Daniela Serva hace un estudio muy interesante tratando de analizar, bueno, reconociendo primero, y hay que decirlo, que tiene ya mucho tiempo, yo quiero ir todavía más allá de lo que ella plantea, que es reconocer que desde los años 70, ¿sí?, lo digo porque son colegas mías, mis amigas de hoy, ¿no?, iniciaron este movimiento de feminista y de estudios de género en la universidad. Estamos preparando incluso un libro de la memoria de estos tiempos. Entonces, tenemos mucho tiempo trabajando en esto, mucho. O sea, a veces con mucha tensión, mucha oposición, a veces se nos han abierto puertas, pero al final hemos ido haciendo carrera académica, legitimando los estudios de género hasta el día de hoy. Y por otro lado, las jóvenes activistas, ¿sí?, nosotras mismas en su tiempo, pero las jóvenes activistas han empujado también este otro anclaje, ¿no?, que es el de los cambios políticos para las transformaciones estructurales. Entonces, Daniela Serva se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en los profesores? Y trabaja con profesores de ingeniería, psicología, y la tercera facultad, no me acuerdo, perdón que lo haya olvidado. Pero bueno, de diferentes ramas, haciendo grupos focales para entender qué es lo que piensan de este doble anclaje. Fue en 2018. Quiero también que tengamos esto muy claro. Creo que en pocos años hemos tenido cambios desde el 2018. Es increíble decirlo, pero sí. Y los profesorados hablaban con ella de las políticas de género como algo innecesario, de la universidad como una realidad que es distinta al resto de la sociedad, en el sentido de que aquí ya tenemos igualdad. Sí, sí, ya casi tenemos 50% de estudiantes, mujeres y hombres, con algunos rezagos por ahí, pero la universidad como una realidad distinta, ¿no? Y de así que lo que siempre pensábamos, yo me acuerdo mucho de joven que pensaba que era la isla de la fantasía, donde todo era diferente en la universidad, pero después te das cuenta de otra realidad.
hablan sobre ideas de que la noción de igualdad se está radicalizando. Fíjense, es con puros hombres, cómo hay una preocupación, ¿sí? Una tensión ante estos cambios que están observando. Una introducción desmedida de estudios y políticas de género, es como que nos estamos pasando de la raya, ¿no? Y bueno, esto último es muy importante, porque esto se lo escuché también a la doctora Patricia Valladares, que inició en los 90s con los protocolos de atención por acoso sexual, con muchos avances hasta la fecha, en un laboratorio chiquitito que era la FES Iztacala, y lo que ella, me tocó vivirlo con ella, que era esto que decían que las feministas con estas invitaciones de cambios en las instituciones estaban transformando algunas dinámicas que eran naturales en la universidad y que eso puede alterar su funcionamiento. En Iztacala decían, por ejemplo, que estaban dividiendo a la población estudiantil, dividiendo a la población, o sea, también que nos llevamos todos, ¿no? Y todas, y porque ahora estamos haciendo estas divisiones, cuando en realidad había casos de acoso y hostigamiento gravísimos, claro, nadie decía nada, entonces todo el mundo vivía muy contento, pues sobre todo quienes estaban ejerciendo estas violencias o quienes tenían la libertad de ejercer estas violencias. Entonces, bueno, este es un doble anclaje del que habla Daniela Cerva, y yo quiero hablar de otro doble anclaje, para ir un poquito más allá con esta categoría de Daniela, que es un doble anclaje, pero ahora enfocándonos en las prácticas cotidianas, ¿no? Y encuentro... No es que yo lo encuentre, es que pues ahí están, ¿no? Ahí están en la literatura, ahí están. Es por un lado el sexismo, ¿sí? Y por otro lado el androcentrismo, que me da a mí la oportunidad también para aclarar las diferencias, pero que los dos operan de manera simultánea, el sexismo como inferioridad de las mujeres, como el pensamiento, la creencia de que las mujeres somos inferiores, no voy a abundar más. Y el androcentrismo, sí, que es muy propio, bueno, de la humanidad, pero sobre todo de las universidades, donde el punto de vista parcial de los hombres es el que prevalece, ¿sí? Sus argumentos son los más importantes, la ciencia que ellos desarrollan es la más importante, y una exclusión, aunque haya una presencia, hay exclusión hacia las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto, el sexismo y el androcentrismo, ¿sí? Que muchas veces pasan inadvertidos, ¿sí? Son parte de estos sesgos de género, pero también son parte, este androcentrismo sobre todo, es parte de lo que hay que desmontar de las estructuras universitarias y que son parte también de los privilegios masculinos en la universidad y en otras esferas también. Y aquí quiero citar otro estudio que hizo Bolaños en Guatemala, pero que lo retomo sobre todo porque yo en algunos estudios en los que yo he participado, hemos encontrado, digo participado porque a veces como directora de tesis, a veces como acompañante, a veces sí como investigadora directa, en el caso mexicano, ¿no? Que es enfocándonos en el estudiantado. Estos dobles anclajes, estos dos de los que acabo de hablar, ¿cómo se expresan en el estudiantado? ¿Sí? En términos generales, y por supuesto que lo que estoy tratando de hacer, más que dar respuestas últimas, es abrir líneas de investigación. Todo esto son cosas que tenemos que seguir indagando, ¿no? Entonces, por supuesto que en el estudiantado encontramos tensiones con el modelo de masculinidad dominante. Con todo esto que se está escuchando, empieza a haber estos resquebrajamientos y esto que muchos jóvenes y otros no tan jóvenes le están llamando la deconstrucción masculina, que a mí a veces me preocupa, ¿no? Porque la deconstrucción también a veces es una deconstrucción totalmente individual, una deconstrucción que lo que hace es mantener a veces ciertos privilegios, porque yo soy un hombre en deconstrucción, entonces me doy ciertos permisos porque estoy apenas en deconstrucción, o como ya estoy en ese proceso de deconstrucción, entonces yo ya no puedo ser señalado de nada. En fin, me preocupa un poquito el que hablemos de deconstrucción sin una reflexión crítica, no que dejemos de hablar, porque me parece que es muy loable que avancemos por ahí, pero siempre no olvidar la reflexión crítica feminista. Entonces, sí hay ya ciertas tensiones con el modelo de masculinidad dominante, en Guatemala lo encontró Bolaños, en México, bueno, lo vimos cotidianamente y al rato voy a decir qué significa para mí esto, pero lo que se encuentra en Guatemala es que hay ciertas rupturas o búsquedas de rupturas con algunos mandatos, principalmente
con la proveeduría y la heterosexualidad. La proveeduría lo pongo en círculo porque eso coincide con la información que he encontrado yo en México, con hombres solteros, porque aparte, después de mi tesis que yo hice en los 90, después ha habido alumnas que han seguido trabajando en esta línea de investigación, que se corresponden con mis datos, pero que ahora recientemente se encontró un dato que yo no tenía, ¿no? Que los hombres que no quieren ser proveedores, lo cual, bueno, hay que romper con esto, pero que están buscando mujeres que puedan proveer, ¿no? Lo cual digo, a ver, esta es otra forma de, o sea, no nos vayamos de manera tan simplista a decir, bueno, es que si ya el hombre no quiere ser proveedor es porque entonces está muy cercano al feminismo, no. Vamos a ver desde dónde no quiere ser proveedor, ¿sí? No quiere ser proveedor, pero quiere ser proveído, pero mantener los privilegios, ¿sí? Entonces, a mí eso, yo lo que yo encontré a finales de los 90, principios del 2000, yo encontré que las mujeres solteras eran, bueno, ya de 40 años, digamos, eran proveedoras de sus madres, y que los hombres no proveían a sus madres ni a sus padres, ¿no? Tenían que pedir, los papás tenían que pedir, lo cual para mí fue un brinco, dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Yo pensaba que los hombres iban, aún cuando no tuvieran pareja, iban a ser los proveedores de su familia, y me brincó que no. Lo que se encuentra recientemente es que no es solamente eso, sino que ahora están rechazando con el argumento de la masculinidad y los mandatos de la masculinidad, están rechazando también o están buscando que alguien les provea como pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo con cuidado, hay que poner la lupa. Y bueno, otro mandato que también están tratando de romper, heterosexualidad, es decir, los vinculados con la sexualidad. No se percibe el mandato de la violencia en estos estudios, no se perciben mandatos respecto a prácticas sexuales, solamente respecto a la heterosexualidad. Pero sabemos que la sexualidad no es solamente, yo quiero insistir en esto, no es solamente salirte de la heterosexualidad, cuando hablamos de sexualidad, sino también las prácticas sexuales heterosexuales, es donde las mujeres, muchas mujeres, estamos inmersas y somos violentadas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso. Lo que quiero decir, si ustedes lo están notando, esto que estoy tratando de insinuar, ¿sí? Es que va mucho más allá lo que tenemos que reflexionar, que nos estamos quedando cortas y cortos, ¿no? Que no es solamente estos cambios que me parece que son superficiales y hasta riesgosos, ¿no? Que muchos hombres están abanderando, ¿no? Y que algunas mujeres les creemos, además, ¿no? Porque sí, sino que, y que son riesgosos. Tenemos que ir en nuestra crítica mucho más allá, trabajando hombres y mujeres dentro del feminismo, de manera conjunta, que esto es mucho lo que mucho se discute, ¿no? Entonces, bueno, me voy a apurar un poquito porque creo que ya tengo el tiempo encima, ¿verdad, Gaby? ¿Cómo ando de tiempo? Yo. Vas a tu Mauricio. Puedes hablar si quieres. Además, como en la segunda mesa tendremos más tiempo, como acordamos. Tú hablas hasta donde quieras. Tendrías en principio unos 15 minutos más todavía. Perfecto. Sí, más o menos es lo que creo que me puede llevar si no me tardo mucho en las anécdotas. Entonces, bueno, la Universidad de la Masculinidad Joven, ya que estamos tocando esto, ¿de qué tamaño es el reto? Me pregunto yo en esta diapositiva. Entonces, es considerar, y bueno, aquí pongo el reto que están pidiendo las chicas, ¿no? En sus marchas, menos machos, más compañeros. Esto me da pie a pensar que sí podemos trabajar de manera conjunta, sobre todo en estas nuevas generaciones, ¿no? Una de las etapas liminales de la vida es esta juventud en los varones, en todos, pero en los varones. Hay una amplia gama de actuaciones masculinas. El contexto, sobre todo en la etapa joven, es altamente masculinizado en el sentido de que es donde se empiezan a detectar de manera más clara, ¿sí?, estos mandatos de la masculinidad y donde se empiezan a vigilar de manera más clara estos mandatos de la masculinidad. Un ejemplo es en una tesis que una estudiante hizo sobre violencia del noviazgo, donde encontraban esta capacidad masculina de mostrar emociones, ternura, cuidados con la novia, ¿no? Siendo muy jóvenes, en bachillerato, y después, cuando están con el grupo de amigos, la novia no entender qué pasa, cuando se muestra déspota, la manosea, la objetualiza, porque de otra manera lo pueden sancionar ese grupo de amigos, y que al final esto se va volviendo un permiso, una legitimación. Ese chico que tuvo esa capacidad de ternura también la pierde. Y entonces es eso, aprende a jugar con estos contenidos de la masculinidad, que es muy, muy peligroso. Entonces hay que mirarlo.
masculinidades hegemónicas jóvenes, ¿sí? Están muy, muy cruzadas por, con lo que estoy diciendo, esta normalización y legitimación y hasta exigencia del acoso, del hostigamiento y el sexo forzado, ¿sí? Pero también hay masculinidades hegemónicas jóvenes cada vez más que se están llamando profeministas, lo que se llaman feministas, que se atreven, que para mí es un atrevimiento bien bonito que se llamen feministas, por lo que ya estoy diciendo, ¿no? De todo lo que, la sanción social, pero también la forma como un hombre puede influir en el grupo de hombres, y que hay que tratar de aprovechar estas posibilidades de fisuras en los grupos colectivos de hombres. Y bueno, hay prácticas, por supuesto, que más o menos machistas, dependiendo del contexto. Y aquí yo me permití poner como un ejemplo que me ha venido preocupando y que de hecho dejé pendiente una mesa que no he querido retomar en línea porque quiero que sea presencial, que era sobre la discusión sobre el no consentimiento o sobre el consentimiento de las mujeres, ¿no? Ante los casos, ante las relaciones erótico y sexuales. Entonces me encontré un texto súper interesante que les recomiendo, de Yolín Silly Pérez Hernández. De esas veces que tú dices que crees que eres la única persona que está preocupada por esas cosas y haces una indagatoria y te encuentras con maravillas como esta, esta publicación, pero que también fue su tesis de maestría, ¿no? Y que hoy, bueno, es una feminista que sigue avanzando en su postdoctorado, una feminista joven, que justamente se enfoca en discutir sobre relaciones consensuadas. Y lo que dice ella... Yo había reflexionado mucho sobre el consentimiento, pero cuando la encontré a ella, ella va mucho más allá. Porque dice, ¿por qué el consentimiento tiene que ser algo que tienen que tener las mujeres? Eso es como reproducir el pensamiento de que los hombres llegan hasta donde la mujer consiente, ¿no? O sea, hay una tremenda desigualdad en esta noción de consentimiento y hay una tremenda responsabilidad que se le atribuye a las mujeres de que tú tienes que no consentir. No, tú eres la que tienes que no consentir porque el hombre de manera natural va a avanzar. Los hombres proponen, las mujeres disponen, ya sabemos todas estas frases que conocemos, cuiden a sus pollitas porque los gallos andan sueltos. O sea, hay tantas frases populares que están detrás del consentimiento, pero también injusticias de tipo legal, ¿no? O que también suceden en las familias, en donde, bueno, pero si te toqueó, si te violó, si te embarazó, pues es porque tú lo permitiste, tú no le pusiste el alto, es porque tú no te diste a respetar, es porque tú lo dejaste avanzar, es porque, entonces, el consentimiento, cuidado, ¿no? Y eso de decir, es que cuando dicen sí, pensar que muchas cuando dicen sí en realidad quieren decir que no, pero dicen que sí porque hay coerción, ¿sí? Es decir, el decir que sí o el permitir que se avance en una relación sexual no está en el vacío, está rodeada también por relaciones de poder, está rodeada por coerciones también, ¿sí? Y está rodeada de muchos mitos y enseñanzas que se han hecho, que se han dado a las mujeres y a los hombres, está rodeada de un patriarcado global, institucional también, ¿no? Entonces, esto da lugar al consentimiento sin deseo, pero también está el deseo sin consentimiento como un mito, ¿sí? De muchos hombres, de que cuando decimos que no, en realidad queremos decir que sí, y que entonces esa es un mandato para ellos de decir, pues tú sigue avanzando, ¿no? Casi, casi mientras no te golpees porque está diciéndote que sí, ¿no? Entonces es estas dinámicas que son muy complejas y que en el caso de las denuncias tenemos que analizar con mucho más cuidado. Como ven, hay muchas líneas de investigación que vamos a ir abriendo. Pero entonces todo esto que estamos hablando, cuando hay falta de recursos, ¿sí? Cuando hay falta de referentes y cuando empieza a haber disidencias masculinas, cuando empieza a haber luchas feministas, cuando empiezan a tambalearse las instituciones, tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento como el de hoy, donde hay fisuras o vulnerabilidades del modelo imperante, ¿no? Y entonces hablemos de lo que siempre también me gusta repetir y hablar, de las fisuras del patriarcado. Y que dentro de estas fisuras podremos decir que este es el momento de las alianzas. Y pregunto, ¿es que puede haber hombres feministas? Que es una pregunta que
se realiza, que se discute, y es lo que me han preguntado casi en todos los foros en los que he estado, y que en algunos les he dicho, vengan acá al ISUE, a ver si aquí podemos discutirlo, seguirlo discutiendo, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante también, como línea indagatoria, pues saber si ha habido hombres feministas, porque casi siempre lo preguntamos en futuro, pero hay que saber, ¿y ha habido hombres feministas en la historia? Tenemos que hacer una genealogía, pongámonos de acuerdo, Mauricio, Ali, Gabriela, hagamos una investigación, invitemos a nuestros estudiantes para hacer una genealogía de las alianzas masculinas y hagamos un libro, compilemos un libro o coordinemos donde cada quien se encargue de un autor en la historia. Mauricio dice que sí, yo estoy puesta, entonces de aquí puede salir un proyecto nuevo. De verdad, y que no es nada más por regordearnos, de decir, ay, las genealogías, no, porque yo sé que puede haber muchas críticas del feminismo de decir, los hombres han sido muy visibilizados, las que tenemos que ser visibilizadas somos las mujeres, sí. Yo sigo con eso, yo no dejo de ser feminista, sigo preguntándome, ¿estudiar la masculinidad para qué? Y una respuesta para mí es, ¿sí?, para que las mujeres, ¿sí?, puedan avanzar hacia una mayor igualdad con los hombres, ¿no? Y que, hasta, y que las identidades y las disidencias sexuales, que hay que ponerles apellido, ¿sí?, también tengan un lugar dentro de esos estudios, ¿no? Entonces, ese es un para qué de hacerlo, pero entonces tenemos que entender cómo hacer. Sí, hay una masculinidad hegemónica, me voy rápido porque yo sé que quienes trabajan ya mucho masculinidad lo saben, yo sé que hay gente que no lo ha hecho aquí también, por eso lo quise, dudé mucho, pero dije, bueno, lo voy a poner rápido porque tenemos que comprender de qué estamos partiendo, ¿no? De que hay una serie de opciones y contenidos de ser hombre que a veces ni siquiera sabemos que estamos eligiendo, sino nos dejamos llevar por estos, ¿no? En los casos de las masculinidades trans hay mucho más conciencia de qué tipo de hombre soy, y esa es la... Eso es lo interesante de los estudios, me parece, una parte muy interesante de los estudios de las masculinidades trans. Entonces, la condición de género masculina alude a los atributos que definen lo que es o que debe ser, ¿sí?, pero que siempre tienen al poder como una asignación y un derecho masculinos, ¿sí? Es un modelo aspiracional, como decía Connell, ¿sí?, que es inalcanzable en cualquier sistema patriarcal, pero está ahí como un camino para avanzar y llegar. Connell habla de estas tres formas, digo, de expresar una masculinidad, de estar dentro de esta dinámica, digamos, de la masculinidad hegemónica, es entender hay una masculinidad cómplice, ¿sí?, que es estos hombres que dicen que están en deconstrucción, si no lo tienen bien reflexionado, corren el riesgo de ser masculinidades cómplices. La subordinada, ¿no?, que son las personas, los hombres afeminados, quiero pensar, y que incluso a lo mejor los que están coqueteando con el feminismo, ¿sí?, no lo hacen por temor a ser excluidos con una masculinidad subordinada. También, por supuesto, que están las disidencias sexuales. Y están las marginadas, que son los hombres de clases sociales inferiores, de los puestos laborales inferiores, que son las marginadas, y que también son excluidos por aquellos que están más cerca de la masculinidad hegemónica. Y yo lo que estoy buscando son masculinidades, como dije desde el principio, masculinidades disidentes, cómo conformar masculinidades disidentes, ¿sí?, que nos lleven a una mayor cantidad de hombres disidentes. Y entonces me pregunto que si se puede negociar la identidad masculina y me respondo que a mí me parece que en general se negocian las masculinidades todo el tiempo, ¿sí? Aunque tengamos este diagrama de que van para allá, todo el tiempo están habiendo negociaciones de los contenidos que incorporamos a las masculinidades. Y hay una tendencia a una masculinidad híbrida, donde se aspira a la hegemónica, que es imposible, pero al ser imposible se van moldeando, ¿sí?, y se van negociando otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ser un hombre y ser feminista? Esa es una gran pregunta. Porque ¿cómo ser un hombre? Es cómo sigo siendo reconocido como un hombre en el grupo de hombres, ¿no? En las estructuras sociales, en la institución, o sea, ¿cómo le hago? Cuando yo digo cómo ser hombre, pienso que a veces implica cómo no perder los privilegios, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cómo ser hombre y ser feminista? ¿Cómo ser hombre y ser cuidador? Y aquí estoy citando a Heike Annette Helmers, que tiene un estudio muy interesante con enfermeros, no, con educadores. ¿Cómo ser un hombre y ser enfermero? ¿Cómo ser hombre y no ser proveedor? ¿Cómo ser un hombre y no ser seductor? ¿Cómo ser un hombre y no dominar? En síntesis. Y los nuevos contenidos a partir de estas preguntas híbridas pueden ser pues más violentos, cuando las aspiraciones hegemónicas se ven entorpecidas en la práctica,
por carecer de estos privilegios estructurales, puede generarse una mayor violencia en los varones, pero también puede ser que se generen masculinidades más igualitarias, con mayor conciencia de género y cuidados, o que, y es mi gran preocupación, ¿sí?, que surjan masculinidades políticamente correctas. Esa es mi gran preocupación, porque la aspiración es a los más igualitarios, conciencia de género y de cuidados. El gran riesgo es lo políticamente correcto. Ay, ya se me trabó. Ah, no. Y bueno, ya para terminar solamente, sabiendo a dónde en mi caso, y creo que lo compartimos muchos, queremos llegar, simplemente termino presentando y de manera muy rápida, pues tres casos que elegí de la historia del feminismo para que iniciemos nuestro plan de trabajo hacia esta genealogía, hacia un libro y una genealogía de las alianzas masculinas con el feminismo. La historia es impresionante. Así como hubo grandes enemigos, hay grandes aliados en la historia. Me cuesta mucho trabajo pensar en quién sería un representante de un aliado en la época actual. Primero me empezó a generar mucha angustia el no tener, pero después me dio mucho gusto porque dices que a lo mejor es que ya no son, van dejando de ser excepcionales y a lo mejor empiezan a ser más cotidianos. Eso me tranquilizó un poquito, ¿no? Al no encontrar, al no saber a quién poner. Pero primero yo diría René Descartes, ¿no? René Descartes, de manera muy, pienso yo, disimulada, empezó a hablar del buen sentido como la cosa más repartida del mundo. Es decir, este bon sens, o esta capacidad de razonar, ¿no?, que era tan importante pensarlo a partir de este gran filósofo. Y era algo que podían tener esclavos, mujeres, todas las personas, al hablar en este sentido. Porque decía, la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres, ¿sí? Y ya sabemos que cuando hablan de todos los hombres están incluyéndonos. Universalismo de la razón ilustrada, porque está hablando de los hombres esclavos también. El universalismo de la razón ilustrada creo que fue un punto que fue retomado por muchas feministas de la época, del tiempo ilustrado. El dualismo cartesiano, en términos de la distinción entre sustancia pensante y sustancia extensa, que permitió fundamentar un concepto de igualdad válido contra el antiguo régimen y los privilegios de sangre. Entonces, esta universalidad de Descartes fue el antecedente conceptual del principio de igualdad. Yo no sé si Descartes lo tenía tan claro, o si lo hizo muy disimulado, y no lo tenía tan claro, pero a mí me parece, quiero pensar que sí, que un aliado, porque después François Poulain de Laval, que tiene mucho más reconocimiento en esta genealogía de los feminismos, pues él era un discípulo de Descartes, ¿no? Y bueno, y él es reconocido por las feministas como un gran aliado de la historia, ¿no? En una época en que, fíjense, muy parecido a cómo era ahorita, me parece que había estas tensiones y estas posibilidades de hablar y de pensar, ¿no? Las mujeres que estaban junto con hombres aliados tenían posibilidad de escribir y de hablar, otras no, ¿no? Y todos los hombres hablaban por nosotras, ¿sí? En esos tiempos que era tan imposible hablar, era el tiempo de la querella de las mujeres, ¿no? Entonces, Poulain de Lavar escribió de la igualdad de los sexos en 1673, un texto que tenemos que seguir leyendo. Es un pionero en el discurso de igualdad entre hombres y mujeres, discípulo de Descartes. Decía él que el alma no tiene sexo. Él fue quien primero, podemos rastrear, habló de la experiencia de las mujeres como el dato en la investigación, porque él fue pionero también de la encuesta oral. Imagínense qué importancia tiene este señor. Y que no por ser señor tengamos que hacerlo a un lado. Si se prescinde de los prejuicios de hombres y mujeres, si se prescinde de los prejuicios, perdón, me faltó una coma, hombres y mujeres son esencialmente iguales. Entonces también fue un antecedente muy importante en el estudio de los prejuicios, de la crítica del prejuicio. Entonces, bueno, un antecedente importante del feminismo de la igualdad, pero cuando yo encuentro a Poulain de Lavar, digo, pues entonces por supuesto que también Descartes sabía de lo que estaba hablando.
¿no? Esta parte que está atrás de ese discurso de Descartes es esa parte que Paulin de Lavage lo dice de manera abierta y la retoma justo de su maestro. Después, Marie-Jeanne es el tercero que voy a incorporar, creo que no incorporé a nadie más, porque no es el objetivo al final, de Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, que en 1790 escribió este texto importante que se llama Sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía. Y una frase, entre tantas que tiene sus publicaciones, que seleccioné, digo, no leí todas, pero seleccioné esta de lo poco que pude rastrear, que decía, se ha dicho que las mujeres carecían del sentimiento de justicia y que obedecían a su sentimiento más que a su conciencia. Esa diferencia ha sido causada por la educación, ¿sí? No por la naturaleza. ¡Wow! Más feminista no podría ser, ¿no? Es un antecesor, ¿sí?, de la categoría de género. Claro, no solo él estaba rodeado de otras mujeres, por supuesto, ¿no?, que lo ayudaban y los ayudaron a ellos también a tener estos pensamientos o a hablar por nosotras en ese sentido histórico, ¿sí? Sin embargo, tenemos que reconocer que son grandes aliados feministas, si no es que podríamos reconocerles también ya la categoría de hombres feministas. Y esto abre todo un camino de posibilidades en la época actual, donde estamos en otra querella de las mujeres, me parece a mí. Y con eso termino y les agradezco muchísimo su atención. Bueno, Lidia, mil gracias. Decía Gabriela que tienes muchas diapositivas, que nos gustaría seguir escuchándote. Ojalá te volveremos a invitar para ver la segunda parte de esta presentación. Bueno, has tocado y has cumplido con el título de tu charla, es decir, has tocado yo creo que los puntos clave y has hecho un recorrido panorámico, pero que ha ido aterrizando en las cuestiones esenciales, me parece, que plantean los estudios de la masculinidad hoy. Yo anoté 15 hilos de tensión, tu noción de disidencias, ¿no? La pregunta sobre qué tan cerca o qué tan lejos están los estudios de la masculinidad vigente del feminismo, el problema que significa ser un hombre feminista en el ahora, ¿no? Esta relectura que haces del doble anclaje, ¿no? Pensando en otras tensiones que hay que observar también, cuestionarnos sobre la deconstrucción de los varones y lo que está significando y qué tan crítica es, el carácter de la heterosexualidad en estos debates, cómo estarían actuando las masculinidades más jóvenes, toda la cuestión de las relaciones consensuadas, que es un tema que preocupa mucho a las estudiantes mujeres y que están trabajando las estudiantes mujeres de manera muy directa, todas las fisuras del patriarcado, y terminas con esta cuestión histórica sobre una pregunta acerca de qué varones han entrado a la cuestión del feminismo y cómo se puede hacer una relectura histórica. Entonces, todos mis sugerentes, yo voy a hacer solamente dos comentarios por parte del público, porque tenemos poquito tiempo antes de la pausa. Preguntan, qué interesante ver una estructura del feminismo. He intentado encontrarla y nunca he podido dar con una fuente que no esté dentro de los riesgos que está exponiendo. Y otra pregunta que siempre suele salir y que yo creo que podemos incorporar en el debate de la segunda parte es, nos dicen, en los ventanales de la Facultad de Filosofía que dan hacia las islas, aparecen proclamas feministas que simplemente excluyen a los hombres. Y yo creo que esta es una cuestión, otro debate clave, ¿verdad? Me parece que no hay evento de masculinidades en donde no surjan estos señalamientos, ¿no? En donde me parece que podemos poner sobre la mesa también la cuestión de por qué es necesario el separatismo todavía en determinados espacios. ¿Quieres hacer algún comentario? Tenemos unos minutos, Olivia, antes de ir a la pausa, pero como ya habíamos hablado, retomamos también los debates y preguntas y a tu conferencia en la segunda parte. Sí, yo quiero retomar esto último. Todos los dos comentarios que me has hecho son muy interesantes, pero este sobre el separatismo, sí, tenemos que señalarlo. Yo ayer lo hablaba justamente en otra conferencia que estuve dando en otro sitio, en un curso. Ayer no, el viernes, ya no sé qué día estoy. El viernes en un curso que di. Y justamente lo que yo decía es que tenemos que pensarlo, porque sí, las mujeres desde los años 60 hemos tenido grupos separados, ¿no? Desde los años 60. Fue una necesidad para construir nuestra conciencia de género, desnaturalizar nuestras desigualdades y opresiones, para ser conscientes de nuestras opresiones
¿sí? Y también eso por un lado. Y por otro lado, porque sigue sucediendo que en grupos de mujeres feministas o de mujeres jóvenes que luchan por sus derechos, que se hablen, llega a ejercerse violencia masculina sobre de ellas, ¿no? Que es una, a mí me platicaron que algo así pasó, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, y que decidieron que sus asambleas iban a ser, iban a excluir a los hombres por esta razón, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos que, parte también de esta reflexión masculina, Mauricio, y bueno, para el público que lo comentó, tiene que ser también pensar en qué espacios tienen que respetarse de las mujeres, ¿no? Es parte de esto. Ahora, yo dejo abierta, porque sé que no hay tiempo, Mauricio, pero dejo abierta otra pregunta que también tendríamos que discutir, es si los estudios o los grupos de hombres también tendrían que ser puros hombres, o tendrían que ser mixtos. A mí eso es otra preocupación que tengo. Si quieres, lo discutimos más adelante. Por supuesto, César, Ali, no sé si quieran hacer un comentario, tenemos unos 4 minutitos. Sí, la cuestión del separatismo sale mucho en el trabajo de campo que yo he realizado. Tenemos testimonios de todos esos momentos en los que estudiantes hombres pues siguen teniendo la imperiosa necesidad de tomar el micrófono, de llevar a cabo las soluciones, de tomar un papel central y privilegiado en determinados problemas. Y son actitudes que se suelen tomar pues, bajo violencia verbal y bajo violencia corporal, etc. Entonces, claro, hay que mirar con un poquito más de atención. Yo con las alumnas de mi taller lo comentamos siempre. Y analizar los discursos que vienen en las pancartas y todas esas marcas que quedaron en las facultades tras los movimientos feministas recientes. Pues, ¿qué están diciendo exactamente? ¿A quién le están hablando? Y hay que verlo un poco más allá, del sentirnos apelados, ¿verdad? Directamente, como una suerte de confrontación. Exacto. Porque desde la confrontación muy lejos no llegaremos, ¿no? En tu conferencia no. Fuiste muy insistente en esta cuestión. Sí. Bueno, pues si les parece, vamos a dejar entonces las preguntas que quedaron de esta conferencia para la segunda parte. Son las 11:12, nos vemos 11:30. Muchísimas gracias, Olivia, nuevamente. Que nos tomamos la palabra. Yo creo que para Ali, para César, será interesante el retomar el proyecto del libro, ¿no? Y, sí, ¿no? Sí, hagámoslo. Aquí coordinamos entre todos los presentes y invitamos a más personas. Me parece excelente, excelente propuesta. ¿Sale? Bueno, Olivia, pues mil gracias de nuevo y entonces nos vemos en unos minutos. A las 11:30 okay. Punto comenzamos con la siguiente mesa. Gabriela. Perfecto. Nos vemos ahora. Chao.
De regreso, después de la excelente conferencia de la doctora Olivia Tena, vamos a dar paso ahora a la segunda mesa. Yo quisiera externar las disculpas por algunos detalles que hubo al inicio del evento. No hubo luz esta mañana en el ISUE, con lo cual fue un poco complicado poner en marcha los servidores, el internet, etcétera. Pero bueno, ya estamos para la segunda mesa y es, bueno, un honor y un placer que la doctora Gabriela de la Cruz Flores, compañera del ISUE y miembro de la CINIG, del Instituto, pues nos apoye con la moderación de esta segunda mesa. Adelante, Gabriela, gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Pues un honor estar en este evento, Masculinidad y Universidad, temas, problemas y debates vigentes, que como ya se ha mencionado, pues forma parte de las actividades encabezadas por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y dando continuidad a la agenda de esta jornada, pues a continuación tendrá lugar una mesa redonda que hemos titulado Investigación con Perspectiva de Masculinidades, en donde participarán pues tres invitados, tres personas a quienes agradecemos de manera anticipada su generosidad, su tiempo y disposición para compartir con nosotros esta mañana. Nos acompaña doctor César Torres Cruz, del CIEC de la UNAM, Ali Siles Bárcenas, también del CIEC de la UNAM, y nuestro compañero tan querido Mauricio Zabalgoitia, quien ha dedicado todo su empeño, su compromiso a la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Entonces, reconozco mucho todo tu empeño, Mauricio, porque esta comisión pues tenga pues el lugar, ¿no?, que se requiere en nuestro instituto para atender pues múltiples situaciones que nos competen a todos como universitarios. Muchas gracias, Mauricio, por todo tu trabajo. Y pues bueno, vamos a empezar con la mesa. Me permito presentar al doctor César Torres Cruz, quien nos va a presentar en esta mesa el tema de estudiantes universitarios negociando la violencia a lo largo de su trayectoria escolar. Y pues brevemente comentarles algunos datos sobre el doctor Torres. Él es investigador asociado de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEC de nuestra Casa de Estudios. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestro en Ciencias y Humanidades con líneas de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la UAM Coajimalpa, y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Estudios de la Ciencia y la Tecnología en la Facultad de Ciencias de la UNAM durante el 2018 al 2020 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entre algunas de sus líneas de investigación se encuentran género, salud y sexualidad. Y ha publicado pues varios artículos en revistas indexadas y capítulos de libros sobre estos temas, así que le cedo la palabra al doctor César. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y algo muy importante, a quienes nos siguen en las redes, por YouTube de manera particular o en el Facebook de nuestro instituto, por favor, nos interesa conocer sus opiniones, sus preguntas, así que no duden en expresarse, ¿no? Estaremos muy atentos, muy atentas a todo lo que puedan compartirnos por estas redes sociales. Así que a grandes rasgos la dinámica va a consistir en que cada uno de nuestros ponentes tendrá más o menos unos 20, 25 minutos para presentar. Después, con los comentarios, las preguntas del auditorio, pues haremos una ronda para
conocer sus puntos de vista, e incluso pues también los animamos a los tres, ¿no? Que al final de las tres presentaciones pues puedan tener un diálogo, ¿no? Que también nos invite a la reflexión conjunta. Muy bien, invitando también a la doctora Olivia, por supuesto, ¿no? Que se sume a este intercambio. Así que, César, si estás de acuerdo, adelante. Claro, sí, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio, al resto de colegas que están en la CINIG del ISUE. En verdad que para mí es un honor estar con gente tan interesante como ustedes. Y bueno, Olivia es fundamental para quienes hemos estudiado masculinidades, para quienes nos acercamos al tema sobre teorías feministas y los estudios de las masculinidades. Y en serio, siento una presión encima por hablar después de ella, pero es un gustazo compartir. Es la segunda vez que comparto, de hecho, un evento con Olivia y siempre aprendo mucho de mi compañera. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con mi charla. Solo una aclaración, el nombre que dio Gabriela no es mi presentación, sino es la de mi compañero Ali. También me da gusto estar con él, compañero de la entidad académica. Y bueno, Mauricio también tiene oportunidad de leer su trabajo y me parece sumamente interesante. Entonces, bueno, ya ahorita hablaremos con Ali sobre los estudiantes. Mi tema tiene que ver también con las masculinidades en la universidad, pero lo titulé Masculinidades, afectividad y violencia de género en las instituciones de educación superior. Bueno, para aclarar un poquito, yo quisiera mencionar que en cierto sentido soy una especie de impostor aquí en esta mesa, dado que mi investigación, digamos, primaria o la que estoy elaborando ahora en el CIE, no tiene que ver con masculinidades. Yo estoy trabajando ahora con temáticas de salud sexual y me interesa muchísimo analizar de qué va la salud sexual de mujeres cis en este caso y cómo operan políticas públicas, por ejemplo, para entender la sexualidad, el miedo al contagio, qué sucede con los virus, etc. Pero como compromiso político, sí que tengo un compromiso muy importante con los estudios de las masculinidades. Y bueno, si bien lo que les voy a presentar hoy no forma parte sobre mi proyecto académico que elaboro en estos proyectos, sí que forma parte de mi proyecto político en tanto sujeto que ha sido interpelado por los mandatos de la masculinidad. Y ahorita diré también desde dónde me enuncio, pero bueno, quería decir eso primero, que bueno, forma parte más de una investigación que ha surgido por interés personal a partir de las interpelaciones, sobre todo de compañeras feministas muy jóvenes que están en colectivas de las facultades, donde a través del separatismo, también respondiendo un poquito a la pregunta que le hacían a la doctora Olivia sobre, bueno, queremos espacios para mujeres, los hombres, ocúpense de sus temas, que son muchísimos, y hagan su agenda. Esta petición, la verdad es que a mí me descolocó en muchísimos sentidos, pero la escuché con muchísima humildad y con muchísima atención, y es lo que he intentado hacer. Entonces, bueno, estoy recopilando aquí una serie de ideas de una investigación que apenas inicia, en la que estoy intentando tomar varios puntos de vista para atender este llamado feminista separatista. Es decir, bueno, está bien, vamos a ocuparnos entonces los sujetos que hemos sido interpelados como varones o que nos asumimos como varones para ver qué pasa con nuestros propios temas y pensando también en lo que decía Olivia de manera sumamente interesante para ver cómo podemos abonar a la lucha feminista, por supuesto, sin ocupar un lugar protagónico, sino más bien ocuparnos de lo que nos concierne al respecto, es decir, de qué sucede con los mandatos de la masculinidad en los varones, sin dejar de lado, dirá Olivia en una de sus publicaciones, los objetivos de la lucha feminista. Eso es materializar las opresiones estructurales que padecen las mujeres en sociedades heteropatriarcales como la mujer. Bueno, esto a modo de contexto, y ahora sí ya voy a entrar en la investigación que les voy a presentar el día de hoy. Tiene que ver con analizar algunas manifestaciones afectivas con hombres que forman parte de instituciones de educación superior en la Ciudad de México a partir de la irrupción feminista. No solo me he centrado en la UNAM, por cuestiones de ética, no voy a mencionar en qué instituciones he tenido estos acercamientos, pero tiene que ver con algunos acercamientos que he realizado desde el 2016, ya sea como ponente, como docente
o como parte de trabajos de acompañamiento a algunos varones que han formado parte de procesos de denuncias sobre violencia de género. Y también ahora con el separatismo, pues bueno, en los espacios sobre masculinidades a los que me han invitado, he tomado de manera muy presente la reacción, sobre todo de muchísimos varones, y la duda y algunas otras manifestaciones afectivas que ya mencionaré aquí al respecto. Y es en lo que me voy a centrar. ¿Qué sucede en términos de afectividad? ¿Cuáles son las emociones que he visto presente entre algunos compañeros en las instituciones de educación superior a partir de este reclamo feminista sumamente interesante que ha sembrado incluso a nuestra universidad? Y prueba de ello son las creaciones de la CINIX, sin las cuales no estaríamos ahora en este evento. Las preguntas de investigación, entonces, que tengo pensando respecto a este trabajo, que insisto, es un poco de largo aliento, pero que ahora comparto algunos elementos, tiene que ver con qué sucede con los varones a partir de la irrupción del espacio público de las feministas. Dice aquí sus espacios porque, bueno, parto de que el espacio público está masculinizado. ¿Cuáles son algunas de sus respuestas afectivas? ¿Cómo les ha impactado efectivamente la rabia de las mujeres universitarias? ¿Cómo ven ahora el sexismo estos varones? ¿Y de qué manera se trastoca su masculinidad hegemónica? Y el contenido de esta charla entonces está dividido en cuatro partes. Primero hablaré muy rápido sobre las relaciones de género en la educación superior, que Olivia, por supuesto, lo enmarcó de manera magistral, y yo creo que Mauricio y Ale también hablarán de ello. Yo solo daré unos elementos un poquito más puntuales para seguir abonando este tema. Después hablaré también de manera muy rápida sobre de qué va el modelo de masculinidad hegemónica. Luego hablaré de la metodología, y es aquí donde me voy a situar metodológicamente hablando, para dar cuenta de dónde he pensado estas disputas, digamos, por entender el sexismo y la violencia de género al interior de las instituciones de educación superior. Y ya en la cuarta parte me voy a centrar en las respuestas afectivas que he registrado de algunos hombres ante la irrupción de la rabia feminista en este tipo de instituciones. Bueno, ya mencionaba, insisto, de manera magistral, Olivia, muy bien, ¿cuáles son las problemáticas que están inmersas en términos de género y violencia de género en las instituciones de la educación superior? Quisiera mencionar de manera muy, muy breve otros elementos o extender un poquito la explicación de la doctora Ten. Primero, bueno, como nos comentaba Olivia, este tipo de instituciones, la de educación superior, son espacios masculinizados, fueron creados por hombres para hombres. Las mujeres en México llegan a las universidades hasta el siglo XIX, cuando las universidades ya tenían al menos 3 siglos de existencia y estaban ocupadas por hombres. Y creo que en nuestros días eso se hace visible, incluso en términos de configuración arquitectónica, ¿no? Hay espacios muy masculinizados que no tienen, por ejemplo, que no tenían en la UNAM hace pocos años sanitarios para mujeres. Estamos hablando de dimensiones simbólicas, pero que también tienen efectos materiales para las mujeres. Y bueno, además de Daniela Cerva, que nos explicaba muy bien Olivia, colegas también del CIEG, como Ana Buquet y Hortensia Moreno, sobre todo Ana Buquet, que tiene como línea de investigación primaria, género y educación superior, ha dado cuenta de que en las instituciones de educación superior las mujeres experimentan segregación horizontal y vertical. Es decir, que hay muy pocas mujeres en las disciplinas exactas, dado que están masculinizadas, y también que muy pocas mujeres llegan a altos mandos. Hortensia Moreno y Araceli Mingo, quien trabaja en el ISUBE, por ejemplo, han hablado en un texto en 2015 que se llama El ocioso intento de tapar el sol con un dedo, que hay una cultura institucional de género. Es decir, que en términos de cultura institucional, en instituciones de educación superior como la UNAM, los hombres van a participar de manera activa para conformar dicha cultura e ignorar los problemas de género, y así preservar, como insisto, explicada de manera magistral Olivia, sus posiciones y privilegios. En otros materiales, como Intrusas en la Universidad, un libro que a mí me parece crucial para entender las desigualdades de género en las universidades, escrito en el 2013, y ojalá que escribieran mis colegas o que nos sumáramos más personas a pensar el tema, dado que es un libro crucial, pero sería muy bueno pensar qué ha sucedido con la irrupción de la rabia feminista, donde, bueno, Ana Buquet, Araceli Mingo, Hortensia Moreno y Jennifer Cooper han hablado de varios mecanismos que experimentan las mujeres en este tipo de instituciones masculinizadas, como lo son las de la educación superior, como la segregación de las que ya hablaba,
el uso del tiempo, que está distribuido de manera desigual entre las personas, donde las mujeres son las más afectadas. En términos de clima también, las universidades son espacios hostiles para las mujeres. Y además, la temática que ha estado más en boga gracias a las compañeras jóvenes feministas de nuestra universidad y otras universidades del país, que han hablado de lo catastrófico que es la experiencia de ser universitaria, donde muchas de ellas, la mayoría estudiantes, experimentan hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior. Y aquí, desafortunadamente, en la UNAM tendríamos muchísimos ejemplos lamentables, como lo que ha sucedido en la Facultad de Ciencias, donde hice mi estancia postdoctoral, que los sanitarios de mujeres entraban hombres a grabar a las mujeres haciendo sus necesidades fisiológicas, obvio sin su consentimiento, y subían estos videos a páginas pornográficas. En lo que sucedió en la Escuela Nacional de Trabajo Social hace un par de años, donde una alumna que llegó a las 6:30 de la mañana para presentarse un examen a las 7, acude al sanitario y es abusada sexualmente. Claro que, por supuesto, el caso de Lesbi, que fue mencionado, pero no hay que olvidar que por eso en muchas facultades de esta institución hay botones de pánico en los sanitarios de mujeres, porque hay un contexto de alto hostigamiento y acoso sexual que experimentan ellas. Y bueno, además de esta investigación, yo también había recuperado algo de lo que Olivia mencionó sobre Daniela Cerva, un texto del 2018 que aparece en la revista El Cotidiano de la UAM Azcapotzalco, que es un textazo, no es casual que Olivia y yo hablemos de él. Solo quisiera resaltar de manera muy breve que también Daniela Cerva, en este acercamiento que hace en la UNAM, en las facultades de Derecho, Psicología, Ingeniería, da cuenta de que, como nos mencionaba muy bien nuestra compañera, la doctora Tena, todavía los hombres tienen muchísima resistencia para enfrentarse al discurso feminista de las mujeres. Y algo que recopilaba Daniela Cerva y que me llamaba mucho la atención, tiene que ver con que muchos hombres en los grupos focales que ella elaboró hablaban de que no hay tal situación de desigualdad de género en las universidades. Se centraban, por ejemplo, en el supuesto mérito académico para decir, bueno, no, aquí estamos en una institución de educación superior y aquí, bueno, hay que hablar de mérito académico. Entonces, bueno, hay algunos hombres que han logrado estar en el lugar en el que están, no tiene que ver por condición de género. Y también utilizaban el argumento de los números para decir, pero bueno, hay más mujeres que hombres en la UNAM, entonces no podemos hablar de desigualdad de género cuando la mayoría de ellas son mujeres. Por supuesto que hace falta en este tipo de argumentos, como ha rescatado muy bien nuestra compañera la doctora Tena y también la doctora Daniela Cerva, que hace falta una mirada crítica a estos datos, es decir, a esta interpretación. Claro que hay facultades como la Facultad de Química, donde imparte introducción a los estudios de género junto a mi compañero Alex Siles, que lo hace con otra colega. Por ejemplo, en esta facultad ya ingresan más mujeres que hombres, pero si vemos la distribución por carrera, hay carreras feminizadas y carreras masculinizadas. Como se puede sospechar, pues bueno, las ingenierías son las que concentran a muchísimos más hombres, y a muy pocas mujeres, a pesar de que logren ingresar más mujeres que hombres a la universidad. Y en ese sentido se hace más que necesario pensar, ¿y qué sucede entonces con las personas que ocupamos las instituciones de educación superior? ¿Cómo podemos repensar las relaciones de género y cómo podemos hacer sentido de las desigualdades estructurales y cómo podemos abonar todas las personas a este tipo de desigualdades de género? Y bueno, aquí ya entraría entonces al segundo punto para hablar un poquito en términos teóricos donde he enmarcado esta investigación y tiene que ver con lo que el mexicano Guillermo Núñez Noriega, también alguien crucial para los estudios de las masculinidades, denomina los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Para él, como pueden ver en esta cita muy larga, nos invita a pensar a los hombres y a las masculinidades como sujetos generalizados, es decir, como sujetos que han atravesado procesos relacionales y estructurales de proyectos de género donde la masculinidad les ha interpelado de manera directa, para pensar de manera crítica cuáles son estas dimensiones estructurales, relacionales y subjetivas en los seres humanos que han sido socializados como varones, como hombres, como machos biológicos o cualquier categoría de la masculinidad que queramos pensar en los varones. Por supuesto que no veo la masculinidad solo como una dimensión de los varones, pero el apunte que hace Guillermo Núñez es para centrarnos
en los hombres y las masculinidades que forman parte de estos hombres en tantos sujetos generalizados. Pero de hecho, los estudios sobre los hombres, también para abonar un poquito a la pregunta que le hacían Olivia, y la pregunta que Olivia nos regresaba, para mí los estudios de las masculinidades más interesantes han sido elaborados por mujeres. Claramente en México, bueno, escuchaste de Atena, y no podemos dejar de pensar en Raewyn Connell, quien es crucial para pensar la masculinidad. Y por supuesto que también hay varones como Guillermo Núñez, mis colegas, Mauricio y Ali, tienen trabajos sumamente interesantes. Lo que quiero remarcar con esto es que yo creo que todas las personas tenemos que pensar en cómo nos afecta el modelo de masculinidad hegemónica. Connell fue quien primero definió este modelo para dar cuenta de cómo se establecen entre las clases sociales posiciones de dominación. Claramente aquí hay una influencia de Gramsci para pensar en la distinción hegemonía-subalternidad y dar cuenta entonces de un modelo que, como decía muy bien Olivia, ningún hombre se va a adecuar a él, pero que va a representar un ideal regulatorio y tiene que ver con cómo los hombres van a ser construidos en términos simbólicos, primero en oposición a las mujeres y además con ciertos atributos que por supuesto que nadie posee, pero que insisto, se convertirán en un ideal regulatorio en el sentido foucaultiano, como la fortaleza, el razonamiento, ser un sujeto vulnerable, ser un sujeto arriesgado, ser un sujeto que no enferma, por ejemplo, etc. Bueno, y vamos a movernos un poco a la metodología. Lo que me interesó entonces realizar a partir de la impronta de la rabia feminista, que ha sido como han denominado muchas feministas, a lo que ha sucedido con las jóvenes, sobre todo a partir del 2016, cuando inspiradas en el movimiento Me Too estadounidense, se habló del hashtag Mi Primer Acoso en redes sociales y luego emergió la Primavera Violeta, es decir, esta serie de marchas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y otros espacios del país, donde las mujeres fastidiadas del acoso y el hostigamiento sexual empezaron a posicionar el tema y eso tuvo irrupción en la universidad, en la UNAM y en otras universidades. A partir de ello, yo ya les decía al inicio de mi presentación, atendiendo el llamado de estas compañeras separatistas, cuando dijeron, bueno, hombres, dedíquense a sus temas, que hay muchísimo que hacer y ahí tienen un campo de oportunidad interesante. Si quieren abonar al tema, bueno, encárguense de lo suyo y déjenos a nosotras hacer lo nuestro. Bueno, en ese sentido, me dediqué a pensar desde el 2016 qué sucedía con los hombres, qué pasaba con ellos. En términos metodológicos, bueno, he realizado observación participante y sobre todo he participado de manera reflexiva. En el sentido burdiano, he realizado una suerte de revisión epistemológica para dar cuenta de qué sucede con los varones, cuál es el papel que tenemos que hacer los varones ante la rabia feminista. Recuerdo muchísimo, de hecho, que en el, si no me equivoco, fue como para el 2014, 2015, tuve la oportunidad de estar en una charla con la doctora Olivia Tena, que Olivia decía que los hombres también necesitaban ver a otros varones hablando sobre el tema para que fueran interpelados de manera directa. Eso me movió mucho y también atendiendo esa sugerencia fue por ello que me decidí a pensar qué sucedía entonces con otros hombres. ¿Cómo podría hablar con otros varones al respecto? Y bueno, he realizado una inmersión etnográfica a partir del 2016, pero lo curioso de ello, yo recuerdo que Olivia decía que los hombres se sienten un poco más interpelados cuando ven a otros varones hablando del tema, pero yo me preguntaba, ¿y yo cómo lo puedo hacer? Que me asumo como marica, y si bien claro que me leen como hombre en muchísimos espacios, y claro que la masculinidad me interpela de manera directa, pero en cierto sentido me enfrenté en términos emocionales desde la sorpresa, el asombro, el miedo un poco, para pensar, bueno, pero a mí ¿cómo me leerán los hombres? ¿Me verán como ellos? Yo me he identificado como un varón que está posicionada desde una masculinidad subordinada, más cercana a la feminidad que la masculinidad, lo cual agradezco muchísimo a la vida. Y entonces, bueno, a partir de ello dije, ok, le voy a entrar al tema con todo y el miedo, me voy a aventar aquí desde mi postura de marica y varón subordinado más cercano a la feminidad. Pues ya luego desde la distancia con ellos, por supuesto que no solo por mi orientación sexual, sino por posición ética, yo no acusaría a una mujer. En ese sentido, no me interpelaba de manera directa el discurso
acoso y el hostigamiento, pero sí me ha interpelado de manera directa la petición de ver los privilegios que aún maricas como yo tenemos por habitar la masculinidad en cierto sentido. Entonces, bueno, elaboré diálogos desde la distancia, la sorpresa y la duda para pensar un poco yo cómo me voy a acercar a estos hombres. Bueno, afortunadamente he podido acercarme a ellos, realicé entrevistas con algunos de ellos que poseen una carta de consentimiento informado y, bueno, también he rastreado percepciones y opiniones sobre el papel de ellos en las relaciones de género y sobre todo cómo se posicionan ante las demandas de las feministas jóvenes que les están diciendo la manera en la que ustedes se relacionan con las mujeres no es la adecuada, está marcada por el sexismo y el machismo. Y bueno, también presentaré aquí entonces una serie de notas que registré en diarios de campo y algunos fragmentos de entrevista para hablar de este tema. Y también, bueno, me he enfrentado en muchísimos foros, en programas de radio y televisión donde se habla de masculinidad, y aunque no sea ahora la línea primaria que estoy desarrollando, pero como compromiso político siempre digo sí, por supuesto, sí, quiero ir, sí, que quiero también repensar de qué va la masculinidad y cómo me impactaba a mí y cómo impacta a otros colegas en las instituciones de educación superior. Bueno, y ahora sí vamos a movernos un poquito hacia los hallazgos. Aquí me centré teóricamente hablando para pensar en la afectividad, en la propuesta de Sarah Ahmed, una feminista importantísima del Reino Unido, hija de personas migrantes de Australia y luego al Reino Unido, a una mujer de color además, asumida como lesbiana, y un personaje académico importantísimo, una feminista central para entender los estudios de la afectividad, incluso hablando sobre la violencia de género en las instituciones de educación superior, pues vale la pena mencionar que Sarah Ahmed trabajaba en una de las universidades con más prestigio del Reino Unido. Ella decide renunciar a su plaza académica porque el decano de esa universidad fue acusado de acoso y hostigamiento sexual. Ella consideró que no se había hecho lo suficiente para atacar este problema y ella dijo, yo no puedo formar parte de este tipo de espacios académicos, y renuncia a esta en plaza universitaria, lo cual, bueno, es sorprendente. Claro, Sarah Ahmed vive en un contexto en el que puede renunciar. Yo sé que hay personas que no podríamos hacer eso, pero lo menciono para hablar del papel tan importante que tiene Sarah Ahmed. Bueno, Sarah Ahmed nos invita a pensar las emociones no como algo que forma parte de los sujetos, sino nos invita a pensar qué hacen las emociones con los cuerpos, cómo las emociones en tanto energía movilizan a los cuerpos, se movilizan, y cómo las emociones pueden ser investiduras afectivas. De manera intencional me centro en las emociones de los hombres, dado que en este modelo hegemónico de masculinidad que ya mencionaba, los hombres suelen ser representados como lejanos a la afectividad y más cercanos al razonamiento. Entonces, bueno, atendiendo también a este llamado teórico feminista, digo, bueno, hay que pensar en términos de afectividad. ¿Qué sucede con las emociones de los hombres? Hay que hablar de ello. Y la primera que quisiera resaltar tiene que ver con la incomodidad, que fue la primera que registré en los acercamientos etnográficos con un varón. Primero, creo que ha sido muy difícil que ellos se muestren como sujetos emocionales. La primera manifestación que registré en ellos, manifestación afectiva, tiene que ver con la incomodidad, pero incluso para ellos, como indicaba muy bien Olivia respecto a las resistencias que presentan, se trataba de una exageración lo que pedían las feministas. Algunos de ellos me comentaban, bueno, pero ahora yo ya me tengo que cuidar de lo que debo decir en clase, por ejemplo. Y esto lo veían como si fuese algo exagerado, como si no fuese una demanda genuina. Y yo, por supuesto, que aprovechaba para recordarles las mujeres que han sido abusadas sexualmente en las facultades de la UNAM y otros espacios, por lo cual yo consideraba que no era una exageración. Pero, por ejemplo, estos varones me decían, aquí cito estos testimonios, yo solo hice una broma en clase con contenido sexual, no sé por qué fui acusado. Otro más me decía, ahora nadie puede expresar lo que cree, porque está mal visto. Después de ello, bueno, la incomodidad ha formado, ya decía, un papel importante de estos varones. Y aquí incluso colegas de Argentina que recién publicaron un libro que se llama La masculinidad incomodada, han dado cuenta de que esto ha sido observado en otros grupos de varones conservadores a nivel global, por ejemplo, en Argentina, en Australia. También podemos rastrear esa tendencia un poco en México, donde estos varones, aludiendo a la incomodidad, dicen, ¿pero qué están haciendo las mujeres? Están sacando de contexto todo. Sus acusaciones no suelen ser verdaderas. Otro testimonio que aquí recopilé era, antes nadie se molestaba con chistes de contenido sexual.
Ahora todo está sometido al escrutinio, si a uno de estos varones, ¿no? Entonces, bueno, como decía también muy bien Olivia, lo que ha conllevado, me parece, el uso de la incomodidad tiene que ver a que muchos de estos varones se posicionen como víctimas, como si fuesen las víctimas del movimiento feminista que está atentando contra su libertad de expresión, la cual me parece sumamente relevante. Por supuesto, estoy totalmente en contra de ello. Después, trabajé un poquito con el coraje y el enojo que experimentaban estos varones y con algunos de ellos formé parte de procesos de sensibilización sobre las masculinidades y registré qué sucedía después de estos procesos de sensibilización con ellos. Y yo les decía, ok, bueno, ustedes están enojados, están incómodos, dejen de hablar de las mujeres, vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de la masculinidad y vamos a ver entonces desde nosotros cómo podemos pensar el tema. Algunos estudiantes, por ejemplo, después de varios cursos de sensibilización sobre masculinidades, sintieron enojo, por ejemplo, hacia sí mismos porque se sentían incapaces de entender las demandas de las mujeres. Un estudiante, por ejemplo, me decía, entonces yo ya no sé qué hacer, estoy enojado hasta conmigo, no sé cómo debo acercarme a las mujeres o hablar con ellas, ¿qué hago? ¿Dónde me informo? Sobre todo lo planteaba en términos de cortejo afectivo, dado que este estudiante se asume como heterosexual. Otro colega decía, es necesario tener cursos sobre género y masculinidades en la universidad. Al principio me resistía y me parecía una tontería. Ahora veo que el patriarcado también nos daña a nosotros y que tenemos que hacer algo para relacionarnos de otra forma con las mujeres. Por supuesto que me pregunto en qué sentido también estos testimonios rayan en lo políticamente correcto y cómo podríamos rastrear los efectos de los cursos de sensibilización, pero es algo en lo que todavía estoy trabajando. Entonces, bueno, después de trabajar de manera ardua sobre cursos de sensibilización de género, participar en algunas charlas, en algunos debates con estos varones en específico, de decirles, bueno, de acuerdo con el portal de esta universidad, lo que tú hiciste formaría parte de esta línea. ¿Dónde identificas tú, por ejemplo, lo que tú hiciste? ¿Es acoso, es hostigamiento? Perdón, ¿puedes ir cerrando? Sí, por supuesto. Gracias. No, me disculpa por el tiempo. Entonces, bueno, solo para ir cerrando, yo diría que después de la sensibilización podemos ver aquí elementos interesantes para ver cómo estos varones han canalizado la duda, el enojo y la incomodidad para pensar en los privilegios que les da el modelo hegemónico de la masculinidad. Y si bien encontré resistencias y todavía percibo en algunos de ellos, también es cierto que otros de ellos, por ejemplo, se han pensado ya en cómo ha afectado este modelo en su propia salud y cómo les afectan las relaciones de género que tienen con otras personas. Y bueno, vienen algunos de ellos un poco de aceptación y aquí quisiera leer una nota de Diario de Campo que ya para ir cerrando, dice al final lograron reconocer la validez y la relevancia del movimiento feminista, los estragos catastróficos de la violencia de género en las instituciones de educación superior y vieron este acontecimiento de denuncia como la posibilidad de reflexionar sobre sus vidas, revisar su práctica docente y estudiantil, así como las maneras en las que podrían incorporar la perspectiva de género a todos estos ámbitos. Entonces, bueno, creo ya para cerrar que hay que ir pensando mucho más en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Perdón por cortarte, pero bueno, ya sabes que en este tipo de actividades se nos va el tiempo. Muchas gracias por tu presentación y discúlpame, te cambié el nombre. La presentación del doctor César, masculinidades, afectividad y violencia de género en las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Y bueno, ahora es el turno del doctor Ali Siles Bárcenas, también del CIEC de la UNAM. Nos va a presentar su ponencia, su contribución, Estudiantes Universitarios Negociando la Violencia a lo largo de su trayectoria escolar. Platicarles brevemente sobre el doctor Siles. Él es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Su trabajo de investigación ha estado centrado en las masculinidades en interacción con otras formas de identidad y subjetividad, tales como clase, raza, religión, etc. Es autor del libro Masculinidades Dobles, Hombres Mormones, Normatividades e Identidades Religiosas
de género que está en prensa, y entre sus publicaciones se encuentran también varios artículos académicos de divulgación sobre temas como masculinidades, paternidades, mandatos de género y masculinidad, religiosidad, relaciones personales y familiares, vida cotidiana y experiencia del confinamiento. Muy interesante este último punto. Sus principales líneas de investigación son masculinidad, masculinidades, género, prácticas e identidades, vida cotidiana, vida personal, religión, religiosidad, como ya había comentado, y actualmente trabaja en un proyecto sobre masculinidades y relaciones de género en el contexto universitario. Muchas gracias, Ali, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Estaba teniendo un poco de problemas con mi micrófono. Muchas gracias, Gabriela, por esa presentación, y muchas gracias también a Mauricio y a la comisión por esta invitación. Gracias también a mis compañeras, compañeros que me han precedido, y bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes quienes nos siguen en esta mesa. Bueno, efectivamente me gustaría ahora hablar un poco y bueno, compartir una presentación pequeña que realicé para hablar un poco sobre algunos hallazgos que tengo justo en el marco de este proyecto de investigación del que hablaba Gabriela. Sí, que estoy realizando. Perdón. Se oye un poquito de estática, no sé si solo soy yo o los demás lo escuchan bien. Tal vez sea este micrófono que está... Sí. Voy a cambiar, voy a desconectarlo porque... Un segundito. De acuerdo. A ver si ahí se escucha un poco mejor. Ahí se escucha perfecto. Claro. Ok, gracias. Sí, decía, es parte de este trabajo, de este proyecto de investigación que estoy realizando en la universidad, intentando indagar justo como qué cosas hay entre la población universitaria en torno a la masculinidad y a las masculinidades, a la producción de masculinidades o reproducción de masculinidades en el espacio universitario. Ya han hablado bastante de esto también en las presentaciones que me han antecedido, ¿no? Cómo se ha pensado en la universidad en un espacio un poco aparte, digamos, pero... Yo justo estoy intentando como rastrear las conexiones entre lo que está ocurriendo en el contexto más general, primero del país, después urbano de la Ciudad de México, digamos, con lo que está pasando en la universidad en términos de masculinidad, de orden de género, etcétera. Entonces, bueno, en esta presentación me gustaría hablar un poco de lo último que he estado trabajando en este último año sobre con estudiantes, un poco sobre la relación masculinidad-violencia en la experiencia vivida de estos estudiantes, cómo es que ellos la han vivenciado, cómo ha sido para ellos crecer en entornos con diferentes niveles de violencia, etcétera, convivir con la violencia y cómo entraron, como lo decía la doctora Atena un poco, yo tengo también mucho esta idea de que la masculinidad es una negociación constante, y en particular creo que en el tema de la violencia queda muy claro cómo en muchos sentidos los varones en muchos momentos a lo largo de sus vidas se ven en posiciones de negociación o entran en negociaciones con la expectativa de violencia que como varones se ha generado, digamos, ¿no? Como varones no solamente existe la expectativa y la, digamos, es legítimo el ejercicio de la violencia en ciertas circunstancias, sobre todo, por ejemplo, como respuestas a la ira, como lo decía un poco César, ¿no? Y, digamos, es válido para los varones en muchos sentidos manifestarse de maneras violentas, pero también un poco como la idea de cómo de alguna manera se espera que los hombres no solamente es legítimo que ejerzan violencia, sino que lidien mejor con situaciones de violencia, que hagan de la violencia parte de sus vidas, que la incorporen y que la utilicen de maneras, de diferentes maneras, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablar sobre esta negociación. Y también un poco el tema inevitable, que tiene mucho que ver con lo que también ya señalaron tanto Olivia como César, esta idea, sobre todo César en su presentación ahora, de cómo se ha vivenciado, cómo lo han vivenciado los hombres, los varones, cómo han experimentado esta movilización feminista en los últimos años en la UNAM, y insisto, en el contexto más amplio de la ciudad también. Bueno, yo... digamos, estos hallazgos de los que me gustaría hablar ahora,
tienen o provienen de una serie de conversaciones, de entrevistas que he estado teniendo a lo largo de todo este año con diferentes estudiantes en la universidad, estos sí, todos ellos estudiantes en la UNAM, en diferentes facultades, quizá las que tienen un poco mayor representación por diferentes razones, entre ellas, por ejemplo, como lo señalaba César, y yo también tengo como un espacio de docencia en la Facultad de Química, entonces varios de ellos vienen de la Facultad de Química, de diferentes licenciaturas, todos ellos son estudiantes de licenciatura, también varios de la Facultad de Ingeniería, con quienes he entrado en contacto gracias también, y esto también vale señalarlo por, como lo hacía César, al contacto que he tenido con la CINIG, con la Comisión de Igualdad de Género en la facultad, que son gente muy comprometida y muy trabajadora y que me ayudaron, digamos, a entrar en contacto con muchos de estos estudiantes. Eso de alguna manera pone cierto sesgo, digamos, a la, al perfil, por decirlo así, de las personas participantes, que son personas de alguna manera cercanas en su mayoría a la discusión de género y de feminismo en alguna forma en la universidad, pero no todos los varones, digamos, llegan así, la mayoría de ellos quizá, pero varios de ellos también atienden a una invitación abierta de, digamos, de participar en un estudio sobre masculinidad así tal cual en la universidad, y eso también lo hace muy interesante, muy interesante esta muestra, digamos, que es de más de 40 estudiantes, insisto, de diferentes facultades, desde, como decía, estas, las facultades de química, de ingeniería, un poco también de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias, hay por ahí algunos participantes de psicología, etcétera, ¿no? Pero bueno, más específicamente sobre este vínculo entre masculinidad y violencia, yo lo abono mucho también, lo abordo, perdón, mucho desde la perspectiva de Connell, como decía Olivia, pensando en la masculinidad como una posición particular en las relaciones de género que va a configurar, como lo decía ella muy bien, las prácticas masculinas, es decir, en un sentido mucho más amplio, las formas de estar en el mundo y interactuar con el mundo. Y en la universidad esto cobra una particular importancia, pero yo diría incluso que en todo el sistema escolar, ¿no? En la trayectoria escolar es algo que se ve muy presente porque el sistema educativo es una de las instituciones o un conjunto de instituciones de las más generalizadas, digamos, ¿no? Por las que pasamos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, y bueno, aunque esta configuración, digamos, o esta posición genera configuraciones múltiples y además muy dinámicas, es decir, que están en constante movimiento y en constante transformación de alguna forma, en constante creación y recreación, una cosa que es muy clara en muchas de ellas es la presencia de la violencia, digamos. Y para pensar en esto, por ejemplo, me ayudo de la idea de Rita Segato de un mandato de masculinidad. Ella habla de que esta masculinidad, digamos, es un vehículo para la obtención y la reafirmación del estatus de masculinidad, ¿no? Y el mandato, lo que digamos, lo que está de alguna forma imponiendo a los varones es la necesidad de cometer actos de violencia de diferente índole. Bueno, ella se centra mucho más en la violencia sexual, en la violencia física, ¿no? Y la, digamos, la categoriza o la elabora como un acto comunicativo que tiene por digamos, por objetivo incluso más que a las propias mujeres, a los hombres, a otros hombres, ¿no? Es decir, cuando un hombre comete actos de violencia, está de alguna manera intentando comunicar a los pares que está dispuesto a cumplir con ese mandato de ejercer violencia y por lo tanto reafirmar así su masculinidad. Y aunque me acojo mucho a esta idea, también es importante, creo, pensar que la violencia es también igualmente múltiple, de maneras muy similares a lo que decíamos con la masculinidad, implica una serie de procesos, ¿no? A través de los cuales la violencia se hace para empezar reconocibles, es decir, se reconoce como violencia o no, ¿no? Esto es algo también de lo que hablaba un poco Olivia en su momento, decía, bueno, hay una serie de prácticas que son muy violentas, que en muchos sentidos no se reconocen como violencia, o procesos que la legitiman, procesos que la invisibilizan, que intentan explicarla, etcétera, ¿no? Entonces, como que este es un poco el instrumental teórico con el que me acerco a preguntar o a interrogar
esta idea de cómo los estudiantes han vivido la violencia, han convivido con ella y si han entrado en una negociación con ella desde los inicios en su trayectoria escolar, no nada más en la universidad, pero que los ha traído hasta donde están ahora y cómo están interactuando con sobre todo las denuncias tan, tan importantes de violencia en el contexto universitario. Entonces, digamos, una de las claves hasta ahora como recuperado de estas charlas, es que esta negociación con la violencia, y regreso un poco, como decía, al punto inicial que también comparto con Olivia, que es que esta negociación es un trabajo de salvaguarda y estabilización del estatus masculino, ¿no? O sea, cuida un poco la masculinidad, funciona un poco como con esta idea de cómo la masculinidad es percibida como constantemente en disputa o en peligro, digamos, y cómo la cierta negociación con la violencia puede ayudar a enfrentar esa dificultad, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, este vínculo se manifiesta muy, muy temprano en la vida de los jóvenes. Es muy interesante, para mí fue muy interesante escuchar los relatos de muchos de ellos a lo largo de líneas muy similares. Es decir, muchos de ellos, por ejemplo, hablaron de su experiencia del bullying, y esa fue la manera en la que lo articulaban, ¿no? Su experiencia como más cercana con la violencia se da muy pronto en su etapa escolar y se da a través del bullying, es decir, ya sea del bullying que ellas o ellos recibieron como estudiantes o del que ellas ejercieron también. Y sobre todo el bullying tiene manifestaciones de violencia verbal, pero también de violencia física y sobre todo de violencia emocional, y eso fue algo que también quedó como muy claro en las narrativas de estos estudiantes. Y es interesante ver cómo desde una etapa muy, muy temprana en el contexto escolar, a pesar de que las escuelas son instituciones ya muy jerarquizadas, digamos, y muy verticalmente organizadas en muchos sentidos, bueno, el bullying funciona como un mecanismo de jerarquización y de subordinación entre masculinidades. Esto me pareció como muy interesante porque para ilustrarlo tengo un par de citas que me gustaría compartir. Una de ellas, uno de los participantes decía, no sé si diría que fui bulleado porque yo también me llevaba, ¿no? Estaba esta idea de yo participaba en el juego. Y eso de alguna manera hace como legítima la violencia, puesto que yo estoy ejerciendo violencia, me veo en la necesidad de legitimarla de alguna manera. Así que también tengo que de alguna manera asumir la violencia que yo recibo. Pero bueno, decía, está mucho esta idea como de no te puedes dejar, porque si te dejas vas perdiendo tu espacio, los mejores espacios en la jerarquía, te van tocando los peores, digamos. Entonces la violencia es un poco como se vuelve o se produce en este sentido como necesaria para muchos de ellos para ocupar los espacios menos desfavorecidos en esta jerarquía, por un lado. Por eso decía este estudiante, por ejemplo, si alguien no se llevaba, yo no me metía con ellos, pero era más bien una cosa de defenderme, porque también considero que dejarse no es lo correcto, decía él, ¿no? Y por otro lado también había otro testimonio que me gusta también y me parece interesante, por lo ilustrativo igual, que decía, bueno, me hacían bullying por las cosas que me gustaba hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gustaba jugar fútbol, no me gustaba cierto tipo de música, etc. Y eso no era lo que hacían los hombres populares, los chicos populares, decía él, ¿no? Entonces, ahí está también esta otra idea de cómo se establece la jerarquización entre los... Por un lado están los que se dejan y los que no se dejan, ¿no? Por otro lado, los populares y los no populares, ¿no? Los que reproducen una cierta masculinidad más hegemónica, digamos, y quienes de alguna manera se posicionan fuera de ello. Y cómo la violencia está mediando en estos procesos todo el tiempo, ¿no? Porque va a haber, digamos, una manera de reconvenirlos, a lo mejor, en que sus comportamientos no hegemónicos no son bien vistos, pero al mismo tiempo también de establecer como la fortaleza de los comportamientos hegemónicos, es decir, una especie de reafirmación de la que habla, como de la que habla Segato, ¿no? Después, sobre este tema de la negociación, bueno, aquí ponía esta imagen de unos chicos jugando fútbol, porque de manera también muy interesante apareció mucho el tema del fútbol, aunque no era un tema que yo estaba, digamos, propiamente intentando explorar, aparecía mucho en las narrativas de estos chicos. Su experiencia escolar tenía mucho que ver
con si les gustaba el fútbol o no, si jugaban fútbol o no, y cuando jugaban, cómo se, digamos, cómo se comportaban, si entraban en estos comportamientos violentos o si los rechazaban, si de plano dejaron los juegos y buscaban no jugar porque eran demasiado violentados, qué sé yo. Entonces había por un lado una postura de aceptación de bueno, es que el juego es así, el juego es violento, digamos, ¿no? Tal como es el bullying un poco. Si yo no participo, entonces de ahí me estoy poniendo en una posición de desventaja de entrada. Entonces necesito participar en el juego y el juego es violento de alguna manera. Además, no solo el juego del fútbol, sino el juego de la, digamos, de la reafirmación masculina constante, ¿no? Ya sea a través de la violencia verbal o expresada en burlas, o la violencia emocional expresada en amenazas, etc. O también hay una posición muy de rechazo. En algunos casos sí la hubo, ¿no? De a mí no me gustaba, yo ni me metí en eso, ¿no? Muchos de mis amigos, o en la secundaria, por ejemplo, tenía más amigas que amigos, porque mis amigos todos querían o jugar fútbol o hacer este tipo de cosas y yo no quería, entonces había una especie como de rechazo. Pero sobre todo también, y estas fueron quizá las posturas como más interesantes que encontraba, esta cuestión de, bueno, puedo negociarlo un poco, no tengo ni tan que abrazarlo, digamos, de inmediato y sin criticarlo, ni tampoco tengo que rechazarlo porque eso también me va a traer costos altos. Entonces puedo ir haciendo como una especie de negociación entre ello. Por ejemplo, está un chico que me decía, yo era más bien del grupo de los nerds, él decía así, ¿no? En la escuela, no era como tampoco de los más populares, entonces por nerds como que era muy fácil que nos molestaran de pronto y tal, pero como yo siempre he sido, decía él, lo suficientemente grande para que la gente no se quiera pelear conmigo, entonces era relativamente sencillo decir, hey, ya, cálmate por favor. Cuando alguien me empezaba a molestar, la pura amenaza funcionaba, digamos, ¿no? Y no era que yo quisiera de verdad ser violento ni pelearme con ellos, pero me funcionaba, digamos, desplegar una actitud potencialmente violenta, ¿no? Pero yo la verdad es que no quería entrar en conflicto, incluso me daba miedo, decía, pelearme, ¿no? O, por ejemplo, también había otro estudiante que me decía, cuando estaba en la secundaria, yo tomé un taller de corte y confección y los otros niños se burlaban de mí porque no había entrado al taller de carpintería o de electrónica, ¿no? Y su elaboración fue muy interesante en ese sentido, porque él decía, pero eso no me parecía a mí interesante ni productivo, además. Y eso me llamó mucho la atención, porque decía, era más productivo estar en el taller de corte y confección. Porque, por ejemplo, ahora me decía, yo puedo hacer cubrebocas y los vendo, ¿no? Y con eso gano dinero. Y además yo creo que se burlaban de mí mucho y me molestaban, porque en el fondo lo que estaban eran celosos, porque yo tenía más contacto con niñas, ¿no? Entonces, aquí lo que me llamó mucho la atención fue cómo digamos, esta idea de negociar la violencia, de no voy a caer en el ser buleado, no necesariamente pasaba por, bueno, yo buleo más fuerte, sino como por una actitud medio condescendiente hacia esta expectativa de violencia. Y que no, por otro lado, y por eso decía yo que estaba muy, muy de acuerdo en lo que planteaba Olivia, sobre esta negociación, porque no es del todo rechazar la violencia en su estado más hegemónico, digamos, ni la masculinidad, sobre todo en su estado más hegemónico, porque ahí se están reproduciendo estos mandatos, por ejemplo, de productividad o de heteronormatividad, ¿no? Es como, bueno, como yo contacto con más niñas, pues puedo ligar más que ellos, entonces por eso se burlan de mí. Entonces, así hay un montón de ejemplos, digamos, de cómo se va dando esta negociación. ¿Qué es eso precisamente? No es un rechazo total o una aceptación completa, aunque sí existen episodios de esto, sino más la mayoría de las experiencias están en esa línea, digamos. Bueno, aquí tenía un par de testimonios en sentido, pero bueno, para avanzar y no tardarme mucho más, no tomar mucho más tiempo, me gustaría llegar a este punto de la respuesta a cómo han respondido estos estudiantes a la movilización feminista dentro de la universidad. Y en la mayoría de ellos había una idea, por un lado, de, bueno, la etapa escolar de alguna manera se quedó ya atrás y la universidad es algo nuevo, ¿no? Y algo distinto, como lo decía un poco también la doctora Atena, ¿no? Así que eso reclama, digamos, de alguna manera una cierta postura un poco más madura, esa era la elaboración. Y esto implicó en muchos de ellos, al menos, como decía César, al menos en su discurso,
evidenciar una apertura muy, muy interesante y muy amplia, además, a los discursos igualitarios y sobre todo a los discursos feministas que están circulando mucho en la universidad. Muchos de los estudiantes con quienes yo platiqué no solamente hablaban como en términos, digamos, de aceptación de esta problemática, sino que desplegaban al menos un conocimiento como muy, muy interesante sobre el problema, ¿no? De dónde había una serie de conflictos. Por ejemplo, hablaban muy claramente o con elaboraciones muy, muy interesantes sobre a qué podíamos llamar acoso y a qué no, por ejemplo, ¿no? O por qué ciertas conductas muy no naturalizadas implicaban acoso. O por qué ciertas conductas, igualmente como muy, muy normalizadas, podían ser leídas y debían ser entendidas además como, como violentas por parte de los profesores, sobre todo, pero también incluso de los propios estudiantes, ¿no? Y había mucho, como decían tanto César como Olivia, de esta cuestión más políticamente correcta, decir, bueno, yo sé que yo he sido violento y a la hora de intentar como indagar un poco más de eso, no había mucha elaboración, digamos, de a qué se refería ese yo sé que he sido violento, más que una especie de confesión esperada, ¿no? Que se ponía un poco en la discusión para, digamos, asumir la posición correcta. Pero en muchos de los otros casos, y esto me pareció muy interesante, además de, bueno, por supuesto, decir, bueno, si existe un problema de violencia y tal, había dificultad en muchos de los estudiantes para elaborar un vínculo claro entre cómo eso tenía que ver con su propia experiencia de violencia, por ejemplo. A mí en muchos sentidos me parecía claro, ¿no? Cómo, insisto, cómo la idea de la violencia está muy, hay los procesos de invisibilización o de justificación o de legitimación de la violencia están muy introyectados en muchos de ellos y a veces aparecían de maneras espontáneas en su discurso sin que ellos lo notaran, digamos, ¿no? Sin que ellos se dieran cuenta de que eso es lo que estaban haciendo. Y por otro lado, bueno, existían estas resistencias, ¿no? Como de las que también ya habló muy bien César, muy claramente, ¿no? De claro, ahora las mujeres tienen preferencia, alguien me dijo incluso así claramente, las mujeres ahora tienen preferencia en la universidad, ¿no? Si hago algo que no le gusta a una compañera, independientemente de lo que, o sea, puede solamente haber sido que no le gustó cómo resolví el problema del trabajo en equipo, ella me puede acusar de acoso, por ejemplo, y las autoridades le van a creer y entonces yo voy a perder todos mis derechos universitarios, etcétera, ¿no? Una construcción como muy poco realista, además, a la luz de lo que ha venido pasando, ¿no? De que hay una serie de casos muy bien documentados por las colectivas, etcétera, de instancias de violencia, instancias de acoso, etcétera, que no han sido ni siquiera reconocidas por la universidad, ya no digamos atendidas. Pero bueno, él decía, esto, digamos, se está convirtiendo en una especie de cacería de hombres. Esa era su posición, ¿no? Entonces, digamos, yo, la interpretación que le doy a esto es como un poco en línea con lo que decía César también, es la idea de notar que la posibilidad de los varones de transitar la vida universitaria, como ha sido más o menos la vida escolar, en los términos en los que ellos ya conocen, digamos, es decir, como por ejemplo esta cuestión de los problemas que yo puedo llegar a tener en la escuela son estos, de que si me bulean, yo puedo bulear también, y entonces de alguna manera balanceo, digamos, el problema. Esos problemas de alguna manera se van como, y los códigos para resolverlos, lidiando con ellos, se van desvaneciendo, y aparece una nueva problemática que para la cual no hay cómo responder, ¿no? Y eso es se percibe como muy amenazante por varios de ellos, ¿no? Pero también de manera muy interesante, muchos de ellos, al preguntarles qué les había llamado la atención, por ejemplo, algunos de ellos incluso habían tenido, como decías, esa experiencia de pasar por cursos de sensibilización y tal. Incluso este mismo compañero, por ejemplo, el que me decía esta cuestión de ahora los hombres estamos en peligro, me decía, por otro lado, sí es importante que exista una sensibilización en género, ¿no? Y creo que lo que hacen, por ejemplo, ahí en el CIEG está muy bien, porque yo incluso fui a un curso, etcétera, ¿no? Entonces decía, creo que la cosa es más bien una persuasión que una política más de pan y palo, decía él, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, había muchos, muchos otros compañeros que sí mostraban con mucha sensibilidad a la problemática, pero se encontraban también como posiciones muy ambivalentes de, bueno, pero es que yo la verdad de pronto no sé qué hacer, ¿no? Y a lo que muchos habían recurrido,
y muchos recurrían en su narrativa, era a, digamos, encontrar la cercanía de mujeres que se autoidentificaban como feministas. Y eso me llamó mucho la atención, porque muchos de ellos decían que habían desarrollado cierta sensibilidad a través de la convivencia con sus parejas románticas, o sus novias o lo que fuera, que se autoidentificaban como feministas, o con sus hermanas o con sus amigas más cercanas que también se identificaban como feministas. Y de hecho hay varios relatos, digamos, en los que se puso a discusión, ya fuera en la pareja o en la familia o en el grupo de amigos, un caso concreto de denuncia de violencia, y ellos, los estudiantes, narraban cómo en muchos sentidos sus posiciones, sus posturas, se habían ido modificando a través de esa discusión. Entonces, me llamó mucho la atención porque fue algo, como decía, de casi un poco más de 40 estudiantes que entrevisté, yo creía que la mitad de ellos, por lo menos, dijeron esto, ¿no? Tenían una novia, una hermana o una amiga muy cercana que se reconocía y se presentaba como feminista, que les había ayudado mucho a entender lo que estaba pasando en la universidad, decían ellos, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención también. Y bueno, para concluir, bueno, no quisiera ser demasiado reiterativo, pero bueno, finalmente sería retomar esta idea, ¿no? De los estudiantes que han estado en contacto con la violencia desde una etapa muy temprana y se han posicionado frente a ella, han tenido que, a través de este mandato, digamos, han tenido que tomar una postura frente a ella en distintas circunstancias. Esto ha implicado que la incorporen, ¿no?, de diversas maneras, a veces más matizadas, a veces mucho más abiertas, a su repertorio de masculinidad, ¿no? Es decir, estas ideas de pronto es válido y necesario ser violento para defenderse, para mantener la posición, etc. Pero, bueno, al mismo tiempo muestran apertura a estos discursos críticos de las formas en que la masculinidad se ha desplegado en el espacio universitario particularmente. Incluso algunos de ellos pueden hablar de los malestares que eso les provoca a ellos, ¿no? Con elementos de este discurso de género y feminista, que como decía, y de manera muy relevante, creo que también es importante tomar nota de eso, ha venido a través de este contacto con mujeres en sus entornos que se identifican como feministas, pero también, y esto también lo mencionaron varios de ellos, con instancias en la universidad, es decir, cursos, talleres, etc. Y finalmente, bueno, no obstante todo esto, todavía hay una evidencia de una posición pues un tanto ambivalente hacia el avance de una agenda igualitaria, ¿no? Y una falta de elementos para que puedan articular las formas en que este mandato de masculinidad sigue operando en sus vidas cotidianamente. Bueno, entonces yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Pues vamos a continuar. Ahora toca el turno del doctor Mauricio Zabalgoiti Herrera, compañero del ISUE. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde el 2017 es investigador del ISUE en el área de Teoría y Pensamiento Educativo y profesor de género en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Realizó el postdoctorado en Masculinidades y Estudios Culturales en el Instituto Iberoamericano en Berlín del 2014 al 2016, con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde la interdisciplina trabaja temas de educación, género, masculinidades, violencias y cultura. Y desde el 2020 es miembro del Grupo Asesor de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género, CIGU, de la UNAM. Y él nos va a presentar la ponencia titulada Violencias de Sexo Género en la Universidad, Educación, Masculinidades y Microfísica Sexista. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Tu micrófono, Mauricio, por favor.
Listo. Listo, Perdón. Gracias. Mira, que se me hace un poco bola las pantallas siempre. Que ya con el encuadre que hace Olivia y todos los puntos que pone sobre la mesa el día de hoy y con las presentaciones tanto de César como Ali, pues en algunos momentos me dejan ya poco espacio para la teorización, pero qué bueno, porque así me puedo ir también más a algunos testimonios que voy a compartir. Es evidente que nos toquemos en muchos puntos y qué bueno, quiere decir que hay muchos puntos de encuentro y que hay parte de esta investigación con perspectiva de masculinidades que va hacia los mismos lugares, lo cual me parece excelente. Bueno, pues en la presentación de hoy yo me centro directamente en mi proyecto vigente, en lo que me está ocupando la mayoría de mi dedicación ahora, que es el proyecto que se llama Violencias de Sexo Género en la Universidad, Masculinidades, Prácticas Subjetivas y Punto de Vista del Estudiantado. Bueno, hacia grandes rasgos me salto, bueno, es un proyecto que apunta, por supuesto, a las formas de violencia que afectan al estudiantado en la UNAM, y sobre todo al orden de género y de masculinidad en el que se inscribe, ¿no? Me salto algunas definiciones así más institucionales del proyecto para ir directamente en materia. Bueno, pues este proyecto se divide en tres ámbitos. El primero, desarrollado a partir de teorizaciones y de un trabajo de campo preliminar, se centra en la noción de microfísica sexista, una propuesta en construcción y en la cual no me detengo demasiado ahora porque es en la que voy a ahondar mucho más. La segunda parte refiere a esas prácticas subjetivas de masculinidad que entonces se entienden como formas que provocan y condicionan la posición de los alumnos hombres de licenciatura frente al complejo de género vigente. Y esto a grandes rasgos marcado por tres aspectos. El activismo y movilización de estudiantes feministas, aquí es donde apuntamos, ¿verdad? Estos proyectos apuntan al mismo lugar. El avance de los estudios de la masculinidad y algunas de sus categorías que han pasado al campo público, al campo académico y a las relaciones de los estudiantes, y directamente al señalamiento de las violencias en las relaciones cotidianas, tanto por uno como por otro, ¿no? En este segundo punto, el trabajo de campo iniciado, pues se centra en alumnos varones cisgénero y autopercibidos como heterosexuales, en tres categorías, en tres partes. Y creo que aquí también me toca un poco con la presentación de Ali. Algunos sin formación con perspectiva de género, otros con formación en asignaturas, cursos, talleres, y algunos más, los más poquitos, por supuesto, cercanos a alguna forma de activismo que se está generando al interior de la universidad. Activismo ya sea antipatriarcal o profeminista, ¿no? Dos términos que están en tensión y que se están discutiendo dentro de los activismos más jóvenes, ¿no? El tercer ámbito, entonces, el menos desarrollado, apunta al punto de vista de los y las estudiantes frente a una categorización de formas de violencia vigentes en ámbitos altamente genderizados. Por ejemplo, la carrera de pedagogía, que es donde yo doy clases, frente a la relación un tanto problemática en términos de género o masculinidad que tendría, por ejemplo, con las ingenierías, ¿no? Bueno, lo que voy a presentar a continuación incluye entonces parte del desarrollo de la microfísica sexista y algunas aproximaciones preliminares a la cuestión de las prácticas de subjetividad. Esto dentro de una estructura pues, que enlaza a diversas expresiones de violencia cotidianas, tanto en espacios formales como informales, y bajo tres condicionantes centrales, que son mis categorías de trabajo en esta primera parte. Por un lado, ideales, por otro lado, estrategias y asociaciones de masculinidad, ¿no? Bueno, pues algunas bases y tensiones de partida. Por supuesto, me parece que la más importante es la investigación feminista sobre violencia en las instituciones de educación superior, la más desarrollada y la más complejizada hasta el día de hoy. Por ejemplo, en términos de la subsistencia de estructuras sexistas en las universidades, las cuales involucran a una gama de manifestaciones, ¿no? Que van de lo aparentemente inocuo, lo relativamente aceptado, relacionándose con otras que alcanzan las agresiones físicas y la violencia sexual. Aquí, por supuesto, me estoy aproximando a los diversos trabajos de Araceli Mingo en solitario y también de Araceli Mingo y Hortensia Moreno, ¿no? Por otro lado, la recurrencia que alcanza el hostigamiento, ¿verdad? Como una expresión compleja de sexismo, y que mediante formas que van de lo verbal a lo físico nuevamente, cumplen con por lo menos dos funciones, ¿no? Una sería aquella economía de intercambio con carácter sexual, como se describe en intrusas en la universidad,
este libro multiautoral que ya has hecho referencia, pero el que me interesa más es esa configuración de climas fríos, ¿no? Como los llaman Araceli Mingo y Hortensia Moreno, y que ahora veremos algunos ejemplos que van apareciendo en el trabajo de campo. El tercero, por supuesto, pues es pensar a las violencias dentro de un continuo de género, ¿no? Nuevamente volvemos a apuntar a relaciones que van de lo micro a lo macro y que conectan, ¿no?, a todas sus formas, desde expresiones simbólicas, discursivas, corporales. Son criterios bajo los cuales he comenzado a organizar el trabajo de campo, hasta modos de hostigamiento y acosos más duros, podemos decir, abuso, violación, violencia física. Bueno, la cuestión del continuo, ¿no?, de las violencias, no solamente proviene de esta investigación específica con perspectiva feminista en las instituciones de educación superior, sino que es una cuestión que se ha señalado, como podemos ver en la diapositiva, desde diversos ámbitos de los estudios de género, ¿no? Y bueno, entonces esto conlleva, ¿no?, mirando desde los estudios de la masculinidad, pues algunas preguntas de base, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto estas prácticas se aprenden, interiorizan, refuerzan y promueven en las relaciones formales e informales de hombres en la universidad, ¿no? Así también, ¿hasta qué punto ese continuo, ¿no?, se soporta bajo ideales y estrategias y asociaciones en términos de masculinidad? Bueno, el segundo ámbito de partida, que ya ha sido muy referido y en el cual me detengo entonces poco, pues es evidentemente la tensión actual en la universidad con base a la irrupción de ese activismo y movimiento de estudiantes feministas, ¿no? Como todos sabemos, aproximadamente, ¿no?, desde el 2014, dicha movilización viene apuntando de manera muy directa a esas estructuras vigentes en distintas instituciones, relaciones y espacios, pero sobre todo en las universidades, ¿no? En el espacio en el que yo he desarrollado más el trabajo de campo, la Facultad de Filosofía y Letras, pues eso se ha materializado en movimientos muy específicos que tienen sus características propias, ¿no?, como el movimiento de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, claro, a su vez eso ha traído una respuesta y cambios estructurales sin precedentes en la universidad. Me detengo un poco en eso porque ya has hecho referencia, pero bueno, una coordinación, ¿verdad?, transversal para la igualdad de género, a esas asignaturas obligatorias, etc. Bueno, pues en este contexto se cuestiona entonces si esta ola estaría teniendo impacto, por ejemplo, en dos ámbitos. Las posiciones subjetivas de los estudiantes varones, específicamente de la facultad, y en el recurso a determinadas expresiones de violencia sexista y de hostigamiento, recursos que serían un tanto novedosos como respuesta a esta incidencia. Bueno, me centro ahora en algunas teorizaciones de partida. Por ejemplo, entonces, ese punto de vista que se ha activado desde las llamadas masculinidades críticas, ¿no? También el punto de vista que se ha activado desde algunas posiciones feministas que se han regresado, ¿no?, a revisar y a cuestionar la deriva de los estudios de la masculinidad a día de hoy. Entonces, por traer algunos a colación, ¿no?, en términos de Jeff Hearn y Richard Howson, ¿no?, las masculinidades críticas, pues retoman, ¿verdad?, a esta cuestión del género como una categoría altamente problemática o problematizada, ¿no?, en donde se tiene que insistir, pues, que la masculinidad siempre va a situarse como la parte privilegiada del binomio de la diferencia sexual y desde las cuales se siguen llevando a cabo determinadas estrategias, pues, para sostener y organizar esos sistemas de poder, de dominación, de violencia. Con esto, entonces, una propuesta así como un poco en resumen, pues es derivar a todos los estudios de la masculinidad hacia la base crítica de los feminismos. ¿Qué implica esto? Pues implica, por ejemplo, no concebir solamente a la masculinidad como una forma de organización social o no solamente como un sistema de representación que conlleva la conformación de todas esas etiquetas que ahora están circulando en los ambientes públicos, sociodigitales y universitarios. Todo lo que vemos cotidianamente, ¿no?, las masculinidades positivas, incluyentes, emergentes, nuevas, etc. Bueno, esto entonces se comparte, ¿verdad?, con algunas autoras, por ejemplo, Andrea Weil, desde la pedagogía feminista, en cuanto a que los estudios de la masculinidad, y esto coincide con lo que Olivia ya había puesto sobre la mesa, pues no se han desarrollado hasta ahora, como se han desarrollado, perdón, hasta ahora, en verdad no garantizan una labor verdaderamente de transformación o una labor verdaderamente liberadora. Esto sobre todo, por supuesto, pensando en la vigencia de las estructuras de violencia, ¿no? Esta mirada, ¿verdad?, nos invita
a un cuestionamiento más profundo, por ejemplo, de eso que ahora se está llamando masculinidad positiva, y que es un término que en el trabajo de campo que he realizado va apareciendo constantemente, sobre todo en varones que ya han pasado por cierta formación o se han aproximado por su propia cuenta a lecturas y a cuestiones que tengan que ver con la masculinidad. Y esto sobre todo bajo algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, en la educación, pues como que aquellos varones que se estarían haciendo responsables de su propia masculinidad, que estarían comprometidos con sus emociones, o como dice Andrea Welling, que estarían practicando relaciones más positivas en lo sexual, en lo amistoso y en lo espiritual, pues en verdad estarían desarrollando una serie de mecanismos para evitar nombrar esos privilegios que aún reporta a todos los varones el sistema y el orden de género al que ya se ha hecho referencia en las tres intervenciones, ¿no? Así también preguntan Tristan Bridge y J.C. Pascoe desde la noción de masculinidades híbridas, ¿no? ¿Qué tanto esas actitudes nuevas, que podríamos definir como más amables y más gentiles, en realidad estarían dejando intactas a esas estructuras de violencia, ¿no? Bueno, pues en esta línea, de acuerdo con los problemas observados, así como con algunos de los testimonios obtenidos en las primeras etapas del trabajo de campo, identifico tres líneas de incidencia de trabajo para comenzar a organizar y analizar los hallazgos, ¿no? Una, frente a la configuración, uso y apropiación, entonces, por parte de estudiantes varones, de algunas de estas variantes y categorías de las múltiples masculinidades. Otra, frente a una polarización subjetiva que estaría mucho más tensionada, ¿no? En el texto de Olivia del 2010 ya se apuntaba a esa polarización, a esas organizaciones, y cómo entonces la incidencia y el momento actual de género estaría creando mucha más tensión entre las posiciones de varones pro y de varones antifeministas. La tercera, la necesidad entonces de marcar, ¿verdad?, con mucho más fuerza y con mucho más incidencia, la relación entre violencias y masculinidades, ¿no? Esto frente a reflexiones que he ido encontrando en cuanto a cómo se suele evitar como un tema un problema directamente relacionado con los varones. Es decir, podemos pensar en la conocida idea, ¿no?, pues de que el género y sus violencias pues siguen siendo un problema de las mujeres, y por tanto son ellas quienes deben estudiarlo, investigarlo y llevarlo a la esfera pública de la universidad, etc. Bueno, pues con esto llegamos a algunos ejemplos de la primera parte de trabajo de campo. Este se llevó a cabo en el taller de orientación educativa 1, acciones comunitarias con perspectiva de feminismo, masculinidades y teoría queer. Ahí junto con las alumnas, pues porque la mayoría son alumnas, a veces llegan algunos varones que luego ya no siguen asistiendo, ¿no? Algunos pocos sí también han participado de manera muy activa. Pues realizamos un primer ejercicio de observación, ¿no? De expresiones y relaciones cotidianas con marcas de sexismo. Encontramos más de 70 formas de expresiones y les comparto cómo realizamos algunas de las clasificaciones preliminares, ¿no? Por ejemplo, comentarios sexistas generalizados, basados en roles y estereotipos en el ámbito educativo, ¿no? Pensemos que esta primera parte está centrada en pedagogía. Pues, por ejemplo, que las mujeres de pedagogía son MMC, mientras me caso, ¿no? Que son mejores maestras de grados iniciales, ya que son más tiernas para educar a los niños. Algo que siempre les duele mucho a las estudiantes mujeres en pedagogía, pues que se hagan referencias como que los grandes pedagogos siempre han sido hombres, ¿no? Viejos estereotipos y roles que se siguen replicando y que nos podían parecer muy, muy antiguos, ¿no? Pero como que ellas decoran mejor los ambientes, que tienen letra más bonita, que los hombres siempre comprenden mejor la teoría, etc. Todos estos son del 2020 y 2021, ¿eh? Expresiones de reacción ante los feminismos, ¿no? Un rechazo organizado a los activismos y protestas de las estudiantes jóvenes feministas, ¿no? Aquí me detengo poco porque ya se ha hecho referencia a esta suerte de reacciones. Pero bueno, por ejemplo, mediante replicación de lugares comunes, como el decir que no es para tanto, no todos somos violadores, los hombres también sufrimos las violencias, un uso generalizado y muy escogido, digamos, de nociones como feminazis, esas no son formas, pierden todo su encanto y feminidad, no me gustaría ver así a mi hermana, ¿no? Por ejemplo. Actos específicos de violencia simbólica en las aulas.
se hizo, encontramos muchos hallazgos, se hizo mucha referencia a interrumpir a las mujeres, pues ellos tienen siempre una mejor forma o una mejor idea para comunicarla, ¿no? Y que suele comenzar con cuestiones como lo que la compañera quiso decir, ¿no? Una evasión de responsabilidades académicas y sociales por la propia naturaleza masculina, etcétera, etcétera. Me voy adelantando. Y, por ejemplo, expresiones también de hostigamiento y violencia sexual digital, que ahora con la universidad llevada a la orilla digital por cuestiones de la pandemia, pues estaría teniendo mucha efervescencia en esas interacciones y en ese ámbito, ¿no? Bueno, alusiones como que las estudiantes de pedagogía son presas fáciles para varones como los de las carreras de ingenierías, una recurrencia a chistes sexistas con contenido sexual degradante para la mujer, por ejemplo, en momentos muy clave, decía una alumna, cuando una está destacando en alguna exposición, evento o por sus propios méritos o trabajos, ¿no? Ahí se recurre al chiste como una forma, pues, de desprestigio y de sexualización del ambiente, ¿no? Señalamientos hacia profesoras, por ejemplo, en cuanto a que si tienen un humor duro, pues es porque no tienen relaciones sexuales. Entonces, estudiantes varones que se ofrecen, ¿verdad?, hacerles un favor y ablandarles el carácter, etcétera. Acciones organizadas mediante grupos digitales, por ejemplo, mediante la confección y replicación de memes sexistas. En esto se puede observar una subida ahora que las relaciones estudiantiles y sociales, ¿no?, de la experiencia universitaria se están realizando en el espacio de lo digital. Pues estas primeras organizaciones pensadas entonces en el nivel micro, pues comenzamos analizándolas desde la noción de micromachismos de Luis Bonino, ¿no? Por ejemplo, en utilitarios, en cubiertos, de crisis, coercitivos, nociones que por supuesto fueron de mucha ayuda, pero que en algunos casos se quedaban algo cortas, o que en algunos incluso involucraban a todas estas expresiones y complejizaban más la expresión de esta cuestión. Entonces esto pues llevó a la propuesta de trabajarlos más desde una noción de microfísica sexista, ¿verdad?, que se entiende, ¿no?, como toda expresión de violencia, sea verbal o corporal, y que opera en ese extremo micro del continuo y bajo marcas de sexismo. Y dichas formas, además, pues pueden provenir tanto de posiciones individuales como de formas de asociación de masculinidad. Bueno, es evidente, ¿no?, la inspiración que tiene esto en la microfísica de poder de Michel Foucault, en la cual no me detengo ahora, porque creo que es mucho más importante retomar a la cuestión del sexismo, ¿no? Entendiendo el sexismo entonces como un recurso consciente, como una suma de formas de hostigamiento que se ejercen, ¿verdad?, en esos niveles variados de violencia, y comenzamos a identificar a través de dispositivos que tienen características propias, dispositivos verbales, dispositivos que involucran cierta retórica, que incluyen ciertos tropos, ¿verdad?, en nivel discursivo, y que conllevan, por ejemplo, y que se materializan en subgéneros muy claros como el chiste, como el ejemplo sexista, en la replicación de lugares comunes que vendrían más de una cultura machista tradicional, y siempre bajo esos modos de asociación y de complicidad, ¿no? También entonces viene la cuestión de mirar a esas expresiones pues cotidianas, ritualizadas, también, por ejemplo, en términos generacionales, en cómo se heredan de generación en generación dentro de las lógicas también de las propias carreras y los propios espacios, y retomando, también entendemos eso como una suerte de bienes culturales, ¿verdad?, que se poseen en la masculinidad y a los cuales se recurren determinados puntos y ámbitos muy clave, como el ejemplo que puse del chiste sexista al que se recurren en espacios muy específicos, ¿no? Y, por supuesto, en cuanto a esa función, ¿verdad?, que tendrían, como dicen Araceli Mingo y Hortensia Moreno, pues de crear esos climas fríos, ¿no?, esos lugares hostiles, un tanto de peligro, sobre todo para las compañeras mujeres, y también en los espacios fuera del aula, pues esos pasillos hostiles, como los llama la Asociación Americana de Mujeres Universitarias. Y también, entonces, ya en este ámbito, ¿no?, observar cómo es que su efectividad radica, entonces, en un recurso a la replicación, en la recurrencia, ¿no?, en una suma, incluso siendo capaces de crear escenarios
más complejos, y esto nos lleva entonces a la siguiente fase, ¿no? En esta parte del trabajo de campo, entonces, lo que hicimos, ¿no? Se organizaron entrevistas testimoniales a alumnos y alumnas también de séptimo semestre, sobre todo de pedagogía, pero también de algunos y algunas que pudimos pescar por invitación de la Facultad de Filosofía y Letras, de otras carreras. Y bueno, se les pidió que redactaran una anécdota en la que prácticas reconocibles de masculinidad y de microfísica sexista, presentándoles algo de la teorización, les hubiera afectado en algún momento de sus relaciones universitarias. Bueno, de acuerdo a la complejidad, ¿no?, de estos testimonios, de estos ejemplos, pues regresamos a alguna, retorné más bien algunas cuestiones teóricas. No me voy a detener ya de nuevo en la masculinidad hegemónica, es evidente que es una base que compartimos todos y todas en el campo. Pero bueno, sí me gustaría insistir en algo que Olivia también me parece que apuntó, en más bien entender al modelo de la masculinidad como una suerte de concurso en algunos momentos, casi como una competencia, y yo ahí pensé en la variable, casi como una promesa, ¿verdad?, que se hace en los espacios de la masculinidad, y ya también lo decía Ali, me parece que también César, entonces siempre apuntando al lugar que se alcanza en esa jerarquía, ¿no? Y esto, bueno, frente a ideales que se van renovando, ¿no? También ya se hizo referencia a la cuestión de la renovación de ciertos valores tradicionales de la masculinidad, que no me detengo en todo, pero bueno, que implican, como siempre, la competitividad, la fuerza, virilidad, toda la idea de lo activo, etcétera, etcétera. Y bueno, dos teorías que además fueron de gran ayuda, ¿no?, para cuando comenzamos a trabajar con las entrevistas testimoniales, con testimonios más complejos, pues la teoría de los actos de hombría, cuyo principal autor es Michael Schwalbe, ¿no?, que es una instancia que de hecho pide un retorno muy claro a la cuestión de las violencias y su relación con la masculinidad, ¿no? Desde ahí entonces se recupera la idea de que esta se configura a partir de una serie de actos. Actos cotidianos que implican una serie de performances, ¿no?, que aseguran esa pertenencia, ¿no?, a la membresía, a la categoría de ser hombre. Bueno, pues estos actos, ya pensando también en los testimonios, ¿no?, los concebimos como una suerte de estrategias, entonces, que involucran una serie de gestos, de posiciones, incluso a veces ideológicas, corporales, de expresiones, de toma de decisiones en puntos críticos, digamos, de prácticas de sexualidad, que también ya se ha hecho referencia en las otras intervenciones, pero que en la mayoría de los casos terminan por apuntar a ese mantenimiento de un estatus y a ese recuperar determinados privilegios, sobre todo bajo dos variables que serían la resistencia y el control, ¿no? Esto también al interior de las relaciones, es decir, intragénero, pero también intergénero. Y bueno, la otra teoría que fue de ayuda, ¿no?, es una teoría que surge en el ámbito específico de la violencia en las universidades, en Estados Unidos, por allá en los años 90, ¿no?, la teoría del apoyo entre pares masculinos, y que pregunta qué es lo que hace que un hombre estudiante, en este caso, se convierta en un abusador o en un hostigador, ya sea en un plano más simbólico o en una cuestión que involucre algo físico, ¿no? Con esto, pues, entonces se concentra en el papel, ¿verdad?, que desempeñan esos compañeros de la masculinidad, igual que la construcción de violencia de Rita Segato, de la cual Ali ya hizo referencia, pero mediante un apoyo que implica proveerse de determinados recursos que son materiales, ¿no?, recursos que animan o legitiman el abuso sobre las mujeres. Esto, sobre la idea general, ¿no?, de que manifestar determinadas marcas, algunas tendencias, incluso algunas pruebas, ¿no?, de que involucran la violencia sexista en su vida, en su forma de moverse, o incluso que la han practicado, pues les otorga cierta legitimidad y cierto estatus y respeto en las conformaciones de asociación masculina, ¿no? En estos recursos, entonces, también pensando que estos recursos trabajan a partir de por lo menos tres mecanismos, ¿no? Esa integración social que les aseguran, una forma de estima y de afecto, ¿no?, como ya se hacía referencia a César en su intervención, ¿no?, y la configuración de esa información de soporte que, insistimos, aterriza en determinadas guías, consejos, tácticas, etcétera.
también sobre todo algo, sobre también ya Olivia habló de ello, que involucra, por ejemplo, un pacto de silencio entre pares que es esencial y que es fundamental para el funcionamiento, ¿no? Y esto solapando, ¿no?, bajo la idea que también apareció en algunos de los testimonios, pues que en realidad los actos de violencia sexista pues terminan por beneficiar a todos, no solo los que se quedan en el límite de lo simbólico, sino los que se animan de alguna forma a cruzar este límite. Y bueno, con esto llegamos a la parte final. Me gustaría compartir dos de los testimonios. Esta es la parte que está costando, por supuesto, más trabajo, pero que también está abriendo muchas más vías y muchas más sugerencias y la necesidad de incorporar diálogos con otros ámbitos y con otros proyectos de investigación. Me voy a leer alguno del primero, que es uno muy largo, sobre cuál va a salir una publicación pronto, ahora en marzo. Dice, en mi casa desde niño siempre me dijeron cosas como que los hombres tenemos que ser fuertes, resistentes. Mis tíos más jóvenes me hablaron de las mujeres y de cómo debía relacionarme con ellas. Una de las cosas que recuerdo mucho es eso, de que para una novia debía escoger a una que se diera a respetar, no a las otras. Con mi primera novia, en serio, fui muy celoso. La perseguí. Creo que la hice sufrir con mi forma de tratarla, de amenazarla, de hacerla sentir insegura. Cuando conocí lo de la masculinidad tóxica en la universidad, pensé que yo me había educado ahí, con eso. Que eso es lo que me enseñaron como hombre. No me gustaría tampoco ser un hombre débil, no soy gay. Creo que debo ser como un hombre capaz de trabajar, de ser fuerte, de ser un modelo. Uno no se puede romper, pero sí hay cosas que quiero cambiar, quiero aprender, sobre todo para cuando tenga otra novia, ¿no? Creo que aquí se entrecruzan la mayoría de las cuestiones que se han planteado hasta ahora. Y finalmente, en el último, bueno, hago así un resumen, ¿no? Se trata de un alumno que se reconoce como un hombre marcado por su procedencia, ¿no? De un barrio popular, una familia cristiana, muy machista. Sin embargo, él no se consideraba misógino. De hecho, se pensaba a sí mismo como un varón no violento, como un varón no problemático en este ámbito, ¿no? El problema vino ya en la universidad, ¿no? Ahí comenzó a ser rechazado y señalado por algunas compañeras. Él habla, me comenzaron a dejar solo los ejercicios. Incluso un amigo le llamó la atención y se lo hizo saber. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que él, como muchos otros, pues compartía esos chistes y memes con contenido sexista. Y nos cuenta, dice, consumía y compartía y me provocaba gracia el contenido que reproducía la violencia hacia las mujeres. Esto no solo afectó mi percepción de dichas violencias, se cauterizaba, ¿verdad? Qué verbo tan interesante, se cauterizaba mi percepción ante la violencia sistémica que sufren las mujeres. Cuando estudió la masculinidad hegemónica, ¿no?, se dio cuenta que aún tenía interiorizadas muchas agresiones machistas y misóginas. Y finalmente nos dice, si yo era capaz de compartir contenido que incita a la agresión de las mujeres por medio de la normalización del acoso, ¿qué me impedía el ejercer estas violencias a mis propias compañeras?, se pregunta, ¿no? Esto me impresionó demasiado, dice. Se pregunta finalmente, ¿qué otras violencias estaba reproduciendo sin que me diera cuenta con las personas que me rodeaban y conmigo? Bueno, voy a detenerme ya aquí y al análisis de algunos de estos testimonios, pues eso, los podré compartir con la publicación que estará próxima por salir. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, a los tres, a Lee, César, por sus maravillosas presentaciones. Y bueno, pues ha sido una mesa con múltiples puntos de intersección que van desde andamiajes teóricos comunes, aproximaciones metodológicas, resultados, reflexiones comunes, convergentes, lo que tuvimos en esta jornada con la mesa, y claro que encontramos también vínculos con la excelente conferencia de la doctora Atena. César nos ofreció un acercamiento a las emociones de los hombres ante la irrupción feminista en instituciones de educación superior. Ali, por su parte, nos compartió el análisis de mecanismos de jerarquización en la violencia y su expresión en la masculinidad hegemónica. Además, nos ofreció ciertas respuestas
a partir de este trabajo de campo tan, tan rico que ha realizado, respuestas de los varones a la movilización feminista y su articulación con sus propias trayectorias escolares. Y finalmente, Mauricio, pues nos habló de estas formas de violencia desde el punto de vista de estudiantes, con esta riqueza de los testimonios y de las expresiones cotidianas, ¿no?, recuperadas en el trabajo de campo. Y nos ofrece también esta discusión muy rica bajo este constructo de microfísica sexista. Pues bueno, manera muy, muy breve, ¿no?, tratando de sintetizar esta riqueza de la mesa, es lo que puedo resaltar. Ya ustedes podrán, por supuesto, sumar, reaccionar a lo que se compartió en esta jornada de trabajo, pero antes me gustaría compartirles algunas preguntas que tenemos en las redes del ISUE. Ariadna Garza Ortiz expresa lo siguiente: con movimientos del 2020 y anteriores se avanzó en la concientización, pero ¿es posible asegurar que la pandemia provoca retroceso en el combate a las discriminaciones por género? Es una pregunta que nos lanzan en las redes. Y bueno, pues la dejo a su consideración y siéntanse totalmente libres de reaccionar a lo que compartieron en la mesa, ¿no? Si hay alguien que quiere contestar esta pregunta o en su caso establecer este diálogo con los colegas. ¿Quién se anima? Sí. Fabricio. Ah, a ver, Olivia primero, prefiero doctora que... Atena, sí, claro. Si quieren, yo, aunque no tengo datos, pues, sobre la pandemia, creo que alguien dijo que estaba trabajando estos temas, creo que Ali, me parece, ¿no? Sobre la pandemia. Pero pues yo me atrevo como a adelantar un poquito también una respuesta que no es única, ¿no? Porque por un lado, ha habido más cursos y más grupos de sensibilización y mucha más capacitación y reflexión que nunca en nuestra vida universitaria sobre estos temas. Tiene que ver con la pandemia y la posibilidad del contacto vía digital, pero también tiene que ver con que esto coincidió, la pandemia, el inicio de la pandemia coincidió con que inició el trabajo de la CIGU, ¿no? Y que de manera más formal estamos trabajando en la institución para un cambio, una transformación más de fondo. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también el uso de los medios digitales, como también ya lo comentaban en otras exposiciones, también ha permitido mucha más violencia digital. O sea, también por ahí ya sabemos que lo digital es una expresión de lo real, digamos, no es que sea virtual, ¿no? Se ha hecho evidente mucha más violencia. Hemos podido ver en vivo a profesores diciendo cosas en sus clases que los alumnos han grabado y nos han compartido. Hemos escuchado la legitimación como una forma de arte de la violencia por parte de un director de estéticas. Hemos visto cosas muy fuertes que a lo mejor antes no es que no existieran, pero no las veíamos porque la comunicación digital está a todo lo que da. Entonces, yo diría que están las dos cosas, pero quisiera pensar que lo que puede prevalecer en la UNAM es esta conciencia de cambio, porque de verdad que yo he participado en muchas mesas recientemente donde a mí me llama la atención esta inquietud, esta que no es solamente una inquietud de las mujeres feministas, sino que ya es una inquietud de los hombres, y no solamente de quienes estudian masculinidad, sino de hombres. A mí me gustó esto, ya entre las tres exposiciones magníficas que acabo de escuchar, perdón, ya no sé quién dijo qué, pero no quiero recurrir a mis notas para no tardarme, pero creo que lo decía César, me parece, en este ¿qué hago?, ¿no? Esta petición, que yo creo que es un grito muy angustiante de muchos hombres, de decir, ok, sí, ya entendí, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y si no les damos el ¿qué hago?, si no reflexionamos y trabajamos en el ¿qué hago?, acordándonos de que esta masculinidad, estas dinámicas, esta configuración es dinámica, como también lo enfatizó mucho César, esto tiende a regresar. O sea, si no hay para dónde, volvemos otra vez a regresar a los peores momentos. Entonces, eso podría yo reflexionar, Gabriela. Gracias, doctora Atena. Mauricio, ¿quisieras?
Sí, yo, claro, mi proyecto también comenzó con pandemia y yo creo que como el de casi todos y todas, y también en el taller de las alumnas, que normalmente realizaban acciones comunitarias en lo físico, en los muros, en las islas, ¿no? También tuvimos que migrar a lo digital. Entonces, sí, he comenzado a observar con más precisión, pero también de manera muy, muy así, muy, muy casera, ¿no? Lo que ahí va sucediendo. Sí ha habido un incremento, ¿no? Se señala desde distintos espacios, específicamente las colegas que trabajan ciberviolencia, algunas con perspectiva de género, sí ven un aumento en interacciones, en acoso, en sexting, en robo de imágenes, formas de hostigamiento más duras. Y yo creo que lo más preocupante quizá sería esta cuestión del masculinismo y esta variable que está rondando por los espacios digitales, que de alguna manera entró con mucha fuerza a México, me parece, y a las instituciones mexicanas de educación superior, justo con la pandemia y justo también con la cuestión de los movimientos de las feministas más jóvenes. Entonces sí se está generando contenido muy escandaloso, digamos, con unos niveles y una alusión a formas de violencia que podríamos pensar que no se darían en la interacción cara a cara en la educación. O sea, que en la educación, en las interacciones cara a cara, quizás estarían de manera un tanto más maquilladas, un tanto más sociabilizadas, escondidas bajo chistes menos terribles, podríamos decir, no sé. Pero como decía Olivia, tuvimos dos casos, ¿verdad?, que se hicieron visibles en pandemia, de dos chistes y de manifestaciones sexuales muy, muy fuertes, ¿no?, que escandalizaron mucho. Y los memes, estos memes que provienen de los discursos del masculinismo, que yo invito al texto de Olivia, porque ella ya veía desde ahí la cuestión de la mitopoética, los derechos de los hombres, es decir, cómo algunos se replegaron, ¿verdad?, a ese espacio más extremo y que necesita la violencia para operar y para manifestarse, y cómo, por desgracia, estaría habiendo una replicación fuerte en estudiantes varones jóvenes. Entonces, esa es la mención que yo puedo hacer a qué estaría pasando en lo digital. Muchas gracias, Mauricio. César. Sí, gracias por la pregunta, es sumamente interesante. Yo abonaría que también fuera del espacio universitario y fuera del espacio digital, es cierto que el confinamiento derivado de la pandemia exacerbó la desigualdad de género. Es decir, que también eso nos obligó a estar encerradas en casa y eso representó que muchas mujeres convivieran de manera más directa con el agresor al interior del hogar, además de lo que ya mencionaron de manera muy interesante Olivia y Mauricio. En ese sentido, sí, la pandemia, de por sí que las condiciones de salud exacerban procesos sociales de inequidad social, y esta pandemia en específico ha dado cuenta de ello. De las fuertes cifras de violencia de género que se experimentan al interior de los hogares, y también cómo el espacio digital ha sido configurado como espacios para también manifestar la violencia de género. También pienso lo que ha sucedido en muchísimos eventos académicos en línea, que aprovecha mucha gente para ingresar y lanzar comentarios misóginos, sexistas, poner imágenes pornográficas para violentar a las personas que están en el espacio digital. Entonces creo que es muy interesante también pensar cómo ha contribuido ello. Y bueno, Ali, que ha investigado el impacto de la pandemia en varones, seguro que también tiene mucho para abonar. Y bueno, finalmente un comercial de casa. Compañeras del CIEG elaboraron un micrositio que se llama Género y COVID. Está en la página del CIEG, www.cieg.unam.mx. Y aquí nuestras compañeras Ana Moquet y Edith Ortiz han elaborado un arsenal de herramientas que recopilan notas periodísticas, información al respecto, estadísticas sobre, por ejemplo, las llamadas de atención a la violencia de género que surgieron en el país en la pandemia, que creo que valdría mucho la pena revisar para quienes les interesa el tema. Gracias, César. Pues, Ali. Gracias. Sobre esta idea de si la pandemia, digamos, ha representado un retroceso en el combate, es cierto que hubo una especie de como de suspensión, digamos, o de ralentización del momento que se estaba generando previo a la pandemia al interior de la universidad, con la toma de
instalaciones, por ejemplo, por parte de las colectivas o las diferentes movilizaciones, las marchas, demostraciones, etcétera. Pero por otro lado, y esto es algo que me llamó mucho la atención también en parte de del trabajo de campo este que había hecho, que estaba haciendo con estos estudiantes del que hablaba, muchas de las discusiones, incluso previo al confinamiento, se estaban dando ya de manera muy importante en las redes digitales, sociodigitales. Y los alumnos hablaban con excesiva naturalidad sobre eso, como si fuesen, digamos, más bien creo que eso evidencia cómo es la convivencia en las redes sociodigitales es tan o quizá más importante a veces que la convivencia que hay en otros espacios. Es decir, no, quizá no más importante, pero es tan relevante para ellos que en muchos de esos sentidos era como es que una discusión empezó por esto que pasó en tal publicación o alguien directamente a la pregunta de cómo fue que te interesó o de alguna manera te conectaste con este tipo de discusiones y tal, venían como, bueno, en las publicaciones que había en el grupo de la facultad, en las publicaciones que había en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Entonces, creo que sí, definitivamente ciertos espacios obviamente se vieron truncados, la movilización se vio truncada en ciertos aspectos y tal. Pero incluso, por ejemplo, ya en el periodo de confinamiento, mientras que las clases y la mayoría de las actividades estaban realizando en línea, hubo, por ejemplo, movilizaciones de los estudiantes en la Facultad de Arquitectura, concretamente, por ejemplo, se renovó el paro con otra, digamos, en otro contexto, porque había problemas como venía desde la Facultad de Ciencias una reivindicación de los procesos de asignatura, etcétera. Pero, digamos, las compañeras organizadas en la Facultad de Arquitectura, perdón, renovaron y retomaron como sus demandas originales que no se habían atendido sobre texto de la pandemia y las ligaron muy bien en ese paro, por ejemplo, y de manera que el paro tomó ese cariz mucho, o sea, y la discusión mucho en torno a por qué había un paro y demás giraba en torno a por qué no se han resuelto estas demandas que venían desde el paro anterior, digamos, ¿no? Entonces sí es cierto que eso modificó las condiciones, sin duda, pero es cierto también que, digamos, la convivencia en los espacios digitales es una parte muy central, sobre todo de los estudiantes, insisto, de sus códigos de convivencia. Entonces, yo no lo veo eso tanto como como un obstáculo en sí mismo, sino solo como una forma nueva o una forma distinta de avanzar esa agenda, que yo creo que sí sigue avanzando. Y como también ya lo dijeron todas las compañeras y los compañeros, ha también de alguna manera exacerbado la resistencia en esos mismos espacios. De una manera por cuestiones similares, digamos, a falta de estos espacios físicos, bueno, aquí hay nuevas formas de interactuar que permiten lo que decía César, ¿no? Por ejemplo, estos ataques en los eventos y tal, pues tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, ha modificado sin duda las posibilidades de avanzar en la concientización, como lo decía la persona que hacía la pregunta, pero creo que también ha abierto muchas otras. O sea, creo que no es algo como que, digamos, podríamos decir ha detenido o ha de verdad minado el avance del al menos del discurso y de la agitación que hay por hablar de estos temas. Como decía también la doctora Atena, es cierto, dio posibilidad a que hubiera un montón de espacios en los cuales se pudiera dialogar esto, por la facilidad que implica, claro, organizar una mesa, por ejemplo, así, y que cientos de personas la puedan seguir al mismo tiempo si quisieran. Entonces, también ha traído sus ventajas, además de todas las desventajas que tienen. Muchas gracias. Ali, pues bueno, no sé si alguien más quisiera hacer un comentario, y si no, pues vamos cerrando esta jornada. Yo sí quisiera aprovechar que los tengo aquí, para hacer como algunas reflexiones más generales. Cuando Olivia cerró con esos ejemplos de hombres que podrían estar en alguna posición de igualdad, hombres en la historia, ¿no? Que podrían estar en alguna posición de igualdad, de feminismo, como pueda ser que se llame, yo ya pienso que cada vez me pregunto menos si soy feminista o no, claro, porque me parece que también es derivar quizá la discusión hacia un espacio que comienza a replicarse, pues sobre todo en activismo en América Latina, qué tanto dedicar una mesa a discutir si estamos en el feminismo o en la igualdad,
mejor hacer cosas, ¿no? Mejor hacer cosas, me gusta mucho esto. Pero sí pienso mucho en el punto de vista de los estudiantes varones y en algunos señalamientos que ha habido, como cuáles podrían ser esos ejemplos, ¿verdad? Lo histórico, con lo cual me parece bien sugerente lo que proponías al final de tu exposición. Y también pensando en la intervención de César, me gusta mucho llevar la cuestión de las emociones a la masculinidad, ¿no? A veces derivamos demasiado hacia buscar esas marcas de violencia, ¿no? Hacia buscar que es verdad que se siguen reproduciendo formas diversas de violencia de diversos ámbitos, pero pienso que se descuida, y en ese sentido me parece muy llamativo tu propuesta, el trabajar con otras emociones que vayan más allá de la ira, la rabia, todas aquellas que la teoría ha ido construyendo, ¿no? Que a veces pienso que quizá condicionan un poco nuestra mirada investigativa. Yo también pensaba, bueno, siempre utilizo los ejemplos de testimonio más duros, ¿verdad? Los que más sirven para sostener el trabajo que estamos haciendo. Pero también hay muchos estudiantes que están reflexionando sobre cosas muy, muy complejas, muy, muy interesantes, que realmente se están desplazando subjetivamente de forma bien llamativa, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que Olivia decía sobre resignificar un tanto la disidencia, no solo la disidencia sexual, que de lo cual, de lo queer y de esas posiciones fuera del margen tenemos muchísimo que aprender. Yo siempre pienso que algunas de las preguntas que no se han resuelto entre el feminismo y las masculinidades están en lo queer. Me parece que hay mucho que mirar por ahí, pero también pensar en esas formas de disidencia. Y también, entonces, y en cuanto a la intervención de Ali, ¿cómo entonces, verdad, trabajar también con esas replicaciones que siguen apareciendo? Por ejemplo, mencionaba Ali, y es una que con la que yo me he encontrado mucho, es la idea de que las mujeres en las instituciones de educación superior actuales están teniendo más privilegios, están teniendo más atención, están siendo las preferidas por los discursos, por las políticas. Entonces, ¿cómo incorporamos esto, ¿no? en nuestro quehacer investigativo, pero también pues en nuestro quehacer docente, ¿no? Es una pregunta que a mí también me asalta mucho. No sé si quisieran abonar a este pequeño recorrido que hice de cierre. Yo nada más quisiera añadir algo muy, creo que va a ser muy breve, de la importancia que me parece que estamos coincidiendo en que sí tiene esta importancia el trabajo con varones, ¿no? O sea, incluso en el texto multicitado de Daniela Serva, ella, como tú dices, Mauricio, claro, aquí lo que estamos mostrando, y ella misma resalta más, pues es aquellos puntitos negros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sigan pensando que la universidad, que hay igualdad? Pero ella hace una acotación en su texto donde dice que aquellos, que eran muy pocos, los que habían recibido alguna formación o de sensibilización o algo en masculinidades, tenían una mirada ya un poco diferente, ya le estaban empezando a cambiar y reconocían que había ejercicios de discriminación al interior de la universidad. Ahora, yo esto lo quiero resaltar y poner pues mi propia experiencia, pero con instituciones policiales, ¿no? Donde he hecho mucho trabajo también de dar cursos, el más importante fue uno de 40 horas a policía sobre masculinidad, que para mí, bueno, no me la acabo todavía de creer que pude hacerlo, porque es una institución muy difícil de que te permitan entrar. Y los cambios, porque no voy a detallar aquí, actitudinales que yo encontré al comparar las interacciones en la primer sesión con relación a la sesión de clausura, ¿no? Que para mí, más que cualquier cuestionario, eso, lo que dijeron al principio y al final, que me pareció que era más que políticamente correcto, porque en la primera sesión tendrían que haber sido políticamente correctos si no lo fueran, para nada, ¿no? Y en la última yo sentí que hubo algunas transformaciones, pero como bien me dijo después un comandante, me dice, sí, doctora, pero esto dura lo que dura, ¿sí? Porque regresan otra vez la dinámica cotidiana de la institución policial y todo esto se les queda en otra parte. Yo sí creo que algo abonamos, que queda un granito de arena por allí, pero que tenemos que pensar en que sean estos cursos que estamos dando. Por un lado, como lo decía, no me acuerdo ya si fue César, la importancia de que, bueno, lo dije yo, creo que también, bueno, lo he dicho siempre, no sé si lo dije ahora, la importancia que en esos grupos de formación masculina estemos las feministas, ¿no? Yo lo tomé nota de algo que decía César o Ali, perdón que no me acuerde de memoria, porque todo fue importante, pero como estos hombres que se preguntan, ¿qué hago? Creo que César, ¿no? No sé.
Esos hombres que no saben, ¿y ahora por dónde le hago y cómo le sigo? Se han acercado a mujeres feministas. Ahí está la necesidad, ¿no? Para que los grupos de hombres siempre esté presente alguna mujer, ¿sí?, que les genere confianza, pero que tenga formación feminista para apoyar en el por dónde le seguimos, ¿no? No desde la autoridad del conocimiento, sino desde por dónde le seguimos nosotros que estamos tratando de entender una problemática común. Y que esto, aprovechándonos ahora sí que de que tenemos estas estrategias digitales ahora, de verdad que una gran ventaja a futuro, aunque volvamos a la normalidad, ojalá, pero aprovecharlas para que esto sea una formación continua, que no pare, que no detenga, que toda esta experiencia que tuvimos de formación en la UNAM, a hombres, mujeres, directoras, directores, es algo que se recicle cada X tiempo, para no soltarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso quería yo decir para concluir como una posible estrategia, ¿no? Y sí, vamos a seguir con la idea de nuestra genealogía de hombres en el feminismo. Para no decirles feministas, hombres aliados al feminismo. Muchas gracias, doctora Atena. César, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Rapidísimo también agradecer el espacio, en serio, y este evento que sentí que fueron 5 minutos de todo lo que aprendía. Muchísimas gracias por la invitación. También recuperar 3 puntos muy, muy breves que me parecen muy interesantes. La invitación de la doctora Atena a hacer esa genealogía, pero también a pensar en estrategias para mantener el trabajo de sensibilización y que no se quede en un trabajo de 4 horas, 5 horas y después de 2 meses que reincidan estos varones que han ejercido violencia de género, lo cual claro que es un reto importante, pero sin duda que pensarlo de manera colectiva nos puede ayudar a ello y también nos da esperanzas para ver todo lo que están haciendo las feministas por transformar el mundo y cómo lo están haciendo de manera tan sugerente. Me gustó muchísimo también cómo Olivia nos invita a pensar en términos de una masculinidad híbrida que también ha impactado a los varones el trabajo de los feminismos, lo cual me parece muy interesante. Me encantó de Ali cómo habló de los estudiantes. Creo que también no hay que olvidar que es la comunidad académica de la UNAM y de cualquier universidad más numerosa y de hecho quienes incentivan a nosotros como docentes. Entonces me gustó muchísimo el foco de Ali y bueno, de Mauricio me pareció fascinante la noción de microfísica sexista y por supuesto que quiero leer mucho más para ver cómo lo está pensando y cómo también superar en términos académicos a poco quien fue considerado como misógino hasta cierto punto por no considerar el trabajo de las feministas. Entonces está súper bueno todo lo que aprendimos aquí. Muchas gracias por interpelarme de manera tan firme. Gracias, César. Ali, ¿quisieras comentar? Sí, como rápido, a manera de cierre también. Bueno, obviamente agradecer de nuevo las presentaciones, las intervenciones, los comentarios. Ha sido una mesa muy rica, como lo señalaban ya quienes me han antecedido. Definitivamente también ha sido como de mucho aprendizaje y de mucho reflexionar y despejear un poco los hallazgos. Eso también ha sido para mí muy enriquecedor, como ver cómo se tocan, como lo decían, de maneras muy cercanas a veces las cosas de las que hemos estado hablando. Y bueno, yo una cosa que me dejó particular, o que me llamó particularmente la atención también fue como a veces más implícito, a veces un poco más explícito, llamado a la continuidad, digamos, ¿no? De aprovechar un poco esta efervescencia que ha cobrado el campo de estudio de los hombres y las masculinidades, pero para que no se extinga, digamos, sino que se consolide. Y eso me recordó mucho lo que decía uno de los estudiantes a quienes entrevisté también, que me dejó muy, muy, me dejó muy, muy marcada su postura, porque daba cuenta muy claramente, creo que él quizás sin darse mucha cuenta, de esta cuestión relacional en el género y por lo tanto en la masculinidad. Porque él decía, las mujeres están exigiendo, ya no pidiendo, exigiendo un cambio en las relaciones de género, decía él. Y más allá de los méritos que eso tenga, porque yo creo que tiene muchos, decía él, pero bueno, hay una discusión todavía sobre eso. Si ellas se mueven, digamos, esa fue la imagen que él utilizó, si ellas se mueven y nosotros no nos movemos, pues nos vamos a quedar bien anacrónicos, ¿no? Y eso le generaba incluso ansiedad, decía él, se veía ansioso al decirlo, ¿no? Y eso, pues, y era parte de lo que decía ahora Olivia, ¿no? De esta cuestión del, bueno, ¿y qué hago? Entonces, él, entre otros, por ejemplo, era de los que él decía, mi madre es una académica también,
y por años ha digamos, reivindicado a sí misma como feminista. Entonces yo he platicado mucho con ella y yo tengo esa ventaja, digamos, de que pues tengo ese canal de comunicación con mi mamá, pero hay un montón de gente que no lo tenemos, ¿no? O sea, o que no tiene una feminista en su casa, ¿no? Entonces necesitamos como de alguna manera acceder a ideas, ¿no? Y demás. Y eso no es sencillo, también él decía. Por eso, y esto era parte también de su razonamiento, por eso me gusta pensar que en la universidad se está estudiando a los hombres y las masculinidades con una perspectiva de género, porque no es lo mismo al final de cuentas. O sea, aunque yo hable con feministas, pues ellas saben sobre feminismo siendo mujeres, pero no saben sobre feminismo siendo hombres, por ejemplo. Entonces necesitamos como... A mí me da mucho gusto, él decía, que haya espacios de reflexión, pues feminista, digamos, sobre hombres. Entonces, celebro mucho que haya espacios así yo también. Y bueno, es parte también de lo que estoy intentando hacer en mi trabajo. Y bueno, este ha sido un gran ejemplo de eso, creo, este espacio de reflexión, como muchos otros, como decía Olivia también. Yo he tenido la fortuna también de participar en un montón últimamente y solamente me animan, digamos, a seguir como generando vínculos, ¿no? Así que va a agradecer por eso. Bueno, perdón, Gabriela. Okay. No, que ya dicen que ha sido un lujo. Que ha sido un lujo el poder interactuar y conocer sus investigaciones y poder contar con Olivia con todo ese encuadre. Y pues muchísimas gracias, es lo único que queda, dar las gracias. Y entonces nos conectamos, ¿no, Olivia? Para organizarnos con proyectos este y otros más, ¿no? Ya será, claro que sí. Con César en algún correo. Con César en algún correo hablábamos también de hacer algo más de activismo académico al interior de la universidad, que hace algo de falta también, ¿no? Tenemos mucho trabajo, exactamente. Gabriela, okay. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gaby. Gracias a ustedes. Bye, chao. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Armando Torres. Gracias a todos. Sí, adiós, César. Ali. Adiós, Mauricio. Chao.